Bueno, vamos a hablar de Chainsaw Man un rato. Digo, ustedes ya hablaron de Chainsaw Man hace rato, ¿no? Hace un chingo. Ya tiene. Cuando salió... Sí, cuando se acabó el manga. Hace como un año en el taller. ¿Se acabó el manga? ¿Lo leyeron? ¿Justo cuando se acabó? La primera parte, la primera parte. Sí, leímos toda la primera parte. Pues ya tenía rato que se había acabado, ¿no? Todo lo de Makima y sí. Sí, se... Ah, no, se acababa. Se acababa de terminar. A mí se hace que no, ¿eh? ¿No? Ay, pues, bueno, no sé. Se me hace que no. Era evidente que Remy no podía vencer la fatiga de aquel día. Y sería segundos más de Irene Gato. Muchas gracias. Sí, no, sí. Ya tenía rato que se había acabado, pero no había todavía anime, dice. Ay. Creo que el coreano no lo habían terminado de leer. Sí, no, también terminó de leer. No, de hecho, no. Creo que lo había terminado Panini, creo. Una cosa así por el estilo. O ¿cómo? Apenas. O sea, esto lo leyeron el año pasado. Chainsaw Man tiene que terminar desde el año antepasado. O un poco más. Ah, bueno. Pero pues sí. No sé, pero yo estaba completo, entre comillas. Ajá. Y pues fue muy... fue bueno, porque pocos mangas hemos leído completos. Bueno, no, sí los leemos completos, pero largos no tanto, porque se tardan leyendo. Bueno, nos tardamos. Ah, no manches. Pero bueno. Sí. Ay, qué buena canción. ¿Verdad que se ven? Dejando a un lado el mame, sí, que bonito. Ahorita vamos a platicar de todo esto. Voy a mover esto para acá. Yo, Chainsaw Man. Yo le entré a Chainsaw Man. Déjenme acomodar aquí mi cámara. Ahí está. Yo le entré a Chainsaw Man con... poquito después que saliera el trailer teaser del anime. Que eso fue hace como 2 años. Van a ser 2 años. Eso fue como a mediados del 2021. Más o menos, sí. O antes, ya ni me acuerdo cuándo vergas fue. O fue en 2020, no me acuerdo. Yo tampoco. Se me hace que fue en 2020. Cuando lo empecé a comprar. Sí, fue como en 2020 o principios de 2021. El punto es que yo sí le entré justo cuando ¿cómo se llama? Cuando anunciaron... la locura. Sí, o sea, cuando estaba todo el mame de... Ah, pensé que era la versión toda larga de los openings, para mí. Es que hay uno que viene, que trae todo. Con todos los endings. Con todo, ¿no? O sea, era openings y endings. Ándale. Sí, era este... opening y 12 endings. Chainsaw Man MAPPA. A ver, esta. Ha salido de todo. Este era. Ahí está. Bueno, está batallando. Sí, entonces yo vi en... Creo que fue en el aniversario de MAPPA. De los 10 años de aniversario de MAPPA. Hicieron un evento especial. Y recuerdo que ya había un mucho mame por lo de Chainsaw Man. Y mostraron el primer teaser trailer. Y yo fue cuando dije, a la verga, ¿qué es esto? Y de hecho, ya después de eso, fue cuando me interesó comprarme el manga. Ya se había estrenado aquí en México. Ya iban como en el tomo 2 o 3, más o menos. Y dije, pues le voy a entrar. Tuve la fortuna que creo, reimprimieron el primer tomo porque estaba agotado. Y conseguí el 2 y el 3 junto con también los de Jujutsu Kaisen y no recuerdo qué otros más. Y ya, ¿no? O sea, lo compré y recuerdo que me esperé. O sea, tuve todo el... Compré el tomo 2 y 3. Y hasta que no tuve el primero, no lo empecé a leer. O sea, así que me aguanté. No lo leí yo nunca en línea. Y ya lo empecé a leer y fue como de... El primer tomo fue como de... Esta historia está como de simple, o sea, está así como que qué rollo, pero tenía como que este deje de que era un poquito más oscuro que un manga adolescente, o sea, un manga para adolescentes y adultos, o un manga para niños y adolescentes, que es como lo que sale regularmente en la revista. Y después de un rato, ya después me leí el 2 y el 3, y ya después del tomo 3 ya completamente ahí, o sea... El manga, yo creo que es de los mangas que tiene el dibujo como que más sucio, yo creo, de los de esta nueva ola de la Shonen Jump, ¿no? De mangas populares de Shonen Jump, como lo son Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba. Chainsaw Man yo creo que es el que tiene el dibujo más sucio, vamos a decirlo. No el más feo, el más sucio, vamos a decirlo así. Porque sí creo que en algunos casos hasta aparece todavía storyboard. Pero creo que eso le da un chingo de personalidad. Y una de las cosas que también le tira un parote y que se me hace también súper característico de Chainsaw Man es la cantidad de gore que tiene, que de hecho pues lo están viendo ahí en pantalla, ¿no? Que eso se trasladó al anime. Y ahí pues ya me dejé ir, ¿no? También como que fue la primera vez, después de mucho tiempo, que yo me leía un manga solo en formato físico. O sea, porque el manga ya estaba completo. Lo pude haber leído completamente en tomos. Digo, completamente lo pude haber leído en línea. Y dije, Nel, me gustó tanto que dije, Nel, ¿para qué vergas lo voy a leer en línea si lo están sacando aquí en México? Entonces me esperé, dije, lo voy a leer como vaya saliendo. Y me aguanté hasta el tomo 9. Me aguanté hasta el tomo 9 porque... hasta el tomo 10 me aguanté. Leí el tomo 10 en la versión de Panini. Y el problema es que justo se acabó de publicar el tomo 11 a la mitad de la primera temporada del anime. Y es que también el anime empieza en octubre. Y justo al mismo día empieza también la segunda temporada del manga de Chainsaw Man. Entonces dije, no mames, no quiero estar con spoilers. Y maldita sea, no hubiera pasado nada si no hubiera leído el tomo. O sea, me hubiera esperado como 3 semanas, una cosa así por el estilo. Y no me hubiera pasado nada porque en realidad no me spoileaba nada yo al leer el manga, ¿no? Después de eso, pero bueno. De todas formas, el internet estaba lleno de spoilers, ¿no? Completamente alrededor del manga. Creo que lo que tiene muy cabrón el manga de Chainsaw Man es este lenguaje cinematográfico muy cabrón. Se nota muy cañón que Tatsuki Fujimoto le mama el cine, y sobre todo el cine occidental. Tiene un chingo de referencias, tropos, homenajes, ideas robadas, como ustedes lo quieran ver, de un chingo de cosas de cine occidental. Hay hasta personajes completamente así robados de actores occidentales como Matt Mikkelsen, que pues... o sea, hay un personaje que así... Se lo robó el Fujimoto, ¿no? Así El viejo sabroso. Sí. Sí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, perdón. Ay, no sé. ¿Cuál de los dos? ¿El real? No, Matt Mikkelsen es el actor. Pero Kishibe. Ajá. Kishibe es el ¿cómo se llama? Es así. Hay escenas de Kishibe que están así tomadas de fotografías de publicidad de Matt Mikkelsen, ¿no? Entonces como de, no mames, o sea, es así como, le valió madres. Pero no pasa nada, ¿no? Porque al final pues no es ni el mismo personaje y no es Matt Mikkelsen como tal, ¿no? Entonces pues, no hay bronca. También yo creo que una de las cosas que más me gustaron de Chainsaw Man es como... Tatsuki Fujimoto pone a las mujeres como femme fatales, a todas. La gran mayoría de las mujeres en esta cosa son autosuficientes, pueden matarte, pueden hacer sufrir al protagonista, lo pueden hacer sentir un chingo de cosas. Hasta la que parece que no es la más más débil o la más a la que más cualquiera le puede hacer daño, pues es una verga peleando con cuchillos. No sé, tiene muchas cosas Chainsaw Man que después de haber leído la primera parte me dejó con un muy buen sabor de boca. Y ahorita en la segunda parte me está gustando un chingo. Pero digo, dejando todo eso a un lado, yo sé que muchos de ustedes nada más han visto el anime. Y pues si quieren podemos platicar un poquito del anime. Y yo creo que eso, de ahí nos podemos alargar un poquito más a lo que sigue. Pero bueno, Irene, ¿a ti qué te pareció? A ver, tú, tu primera impresión cuando viste Chainsaw Man, ¿qué ondas? Mi primera impresión... Ah, mira, De hecho, ya fui a buscar al Discord en lo que estabas platicando. Ajá. Y lo leímos por agosto, septiembre del 2021. 2021. Entonces, sí. Sí. Fue por esas fechas. Sí, no, ya tenía rato que había terminado la primera temporada del manga. Sí, sí, sí. Sí, que estuviera terminado, te digo, fue una... Sí. Una gran sorpresa. Bueno, pues sí, es que luego no los terminamos. Pues yo lo conocí por ustedes porque... por sí, de repente la misma gente como que lo hypeó el manga y luego nos enteramos que Panini lo tenía, y lo que realmente me acuerdo que dije, ay, yo quiero ver de qué se trata, fue el detalle de las portadas de Panini, de que lo alumbras con luz UV y con luz negra. Ajá. Y tiene... es fluorescente. Acabado fosforescente. Ajá. Fosforescente. Entonces dije, ay, güey, o sea, qué bonito detalle en un manga. Pues si alguien hace algo así tan bonito. Ah, y aparte las portadas con los colores estaban bien chidos. Y dije, ah, pues lo voy a ver. Y pues ya sí, mi experiencia fue acompañada porque pues lo pusimos para el taller de manga. Pues todos estábamos muy, muy felices, muy contentos. Ya después, yo no conocía a Fujimoto porque ya tiene, ¿qué? Tenía antes el manga de Fire Force, ¿sí, no? Sí, Fire Punch. Ah, Fire Punch, y... creo que ya estaba el de... el one shot de Look Back, ¿o ese salió después? No, salió después, porque de hecho me acuerdo que ese sí lo leímos. Acuérdate que en cuanto salió te lo pasé y lo leímos luego. Ah, y después sí, hiciste taller de eso. Acababa de salir. Ajá. Sí, entonces yo leí primero Chainsaw Man, no sabía nada de este señor. Y dije, ay, qué bonito está. En general me gusta, pero a mí yo no me fijé tanto en los detalles cinematográficos. De hecho, hasta después cuando ya estaban las comparaciones en el anime y que salió el opening y ya fue todo como más claro, así de mira, ahí estuvo todo el tiempo los detalles de las películas. No me fijé tanto en eso. Creo que porque lo leí en línea, no sé si eso estaba ahí y yo no lo leí o no lo pusieron. Pero sí, no me di cuenta. Pero a mí me gusta mucho que es un manga muy... es muy entretenido, es simple y el humor es muy... es que también es simple, pero es muy bobo. No sé cómo explicarlo. Es como de muchas situaciones. Hay muchas situaciones que te quedas como ¿de qué? ¿Qué acaba de pasar? Entonces eso lo hace muy, muy divertido y muy, muy fácil de leer. Creo que es el manga más fácil de leer que conozco. Porque sí tiene mucha acción. Sí, es medio cruel a veces, pero no es como de, ah, sí, me pasó esto, pues a lo que sigue. Así como de, bueno, pasaba mucho en ¿no? Se murió, no se le va a quitar lo muerto. Ya después se puso como más serio y más acción, pero sí, toda la primera parte fue muy entretenida. Me da mucha risa que tiene de todo, ¿no? De repente es muy triste, bueno, no muy triste, pero o sea, hay personajes, hay personajes vulnerables. Sí. Y ese tipo de cosas, y de repente dices, ah, no manches, el rom-com, y se presta para muchos chistes y muchos memes esta cosa. Entonces, creo que eso es lo que también la gente como que lo agarra y se encariña. Hay unas cosas medio polémicas ahí también, pero bueno, es un mundo donde hay demonios. Sí. sí, aguanten. Entonces sí, en general me gusta mucho, me gusta lo simple que es. Sí, de repente te puedes hacer tus chaquetas mentales y puedes hacer tus teorías. A mí no me gusta hacer teorías, pero sí veo mucha gente muy entrada en, sobre todo con el lore de los demonios. Yo veo a mucha gente muy de, y este demonio, y el demonio tal, y no sé qué, y así, sí los veo muy, muy entrados. Creo que no, yo siento que este señor, la intención que tiene al hacer todo esto es diviértete, y eso es muy bonito. Ok, eso en cuanto al manga. Dame un segundito que el Yoba acaba de agregar tiempo a este desmadre. Muchas gracias al Yoba, gracias. ¡Ah, mira! Vamos a estrenarlo, mira, así, tal cual, mira. Ah, no, mira, está. Muchas gracias a Giovanni, gracias. Y de hecho creo que sí tocas un punto bien importante de la obra, ¿no? Una de las razones por las cuales esta cosa se hizo tan grande es por el boca a boca. Y yo sé que mucho de ese boca a boca pues tuvo mucho que ver el público meta de esta madre, ¿no? Que son adolescentes, o sea. Sí. Y sí entiendo por qué mucha raza, muchos morritos sí se clavaron de no mames. Soltaban cada frase, ¿no? El clásico va a cambiar la industria, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Ahorita hacer eso. O sea, de hecho, hasta la cosa que está cambiando la industria, o que está teniendo un impacto muy cabrón en la industria, o sea, es una cosa súper convencional, que es Demon Slayer. O sea, sí. Este manga, o sea, es un manga súper edgy. Es un manga de acción, es un manga de peleas, sin sentido, con un chingo de escenas que hacen parecer que es más profunda de lo que es. Y que en realidad esas escenas son más son más por estética que por sustancia, ¿no? Es más estética, es estética sobre sustancia completamente. Es como una película de Tarantino, ¿sí? Si usted le intenta buscar sustancia a las películas de Tarantino, pues está cometiendo un error, porque en realidad es una película. Las películas de Tarantino son un dulcecito, son un dulce muy rico, súper dulce, y si le entiendes muchas de las referencias, los vas a disfrutar muchísimo más. Si no, es un dulce y ya, se acabó. Y con Chainsaw Man pasa lo mismo. Está el matachón en sándale, mamá, por el estilo. Creo yo que eso fue lo que hizo que se hiciera muy grande el hype, ¿no? Que hubiera que se esperara muchísimo del anime cuando saliera. Y yo por eso yo me la llevé muy tranquilo. Sí me hypeé yo, pero porque yo ya sabía de qué va el manga. Y yo sabía que viendo el manga como es, sobre todo en dibujo, sabía que había un margen de mejora muy cabrón en cuanto a la adaptación. Yo no sé por qué mucha gente pensaba que el manga iba a ser igual, o sea, que el anime iba a estar igual que el manga, y que hubiera preferido que hubiera estado igual. Y es como de, neta, no mames, o sea, como por qué querrías que estuviera algo animado, desperdiciara todo lo que el anime evidentemente no puede hacer porque está en formato manga, ¿no? Y yo por eso, cuando empecé a ver los teasers, lo que estaban haciendo con el anime, dije, no mames, estoy muy ahí, muy, muy cabronamente ahí. Y también entiendo eso, ¿no? Que mucha gente le dieron ese argumento del de, no mames, es una cosa completamente diferente, bla, bla, bla. No. O sea, no. Lo que sí es que en el género, en el formato y sobre todo en la demografía manga, que es para niños y adolescentes, pues no había algo así. Es eso, ¿no? No había algo así. No que fuera el primero en hacerlo, no había algo así. Entonces, eso ayudó a que pues estos morritos y que un chingo de gente pues dijera ese tipo de cosas. Pero ya cuando ustedes leen manga, o han leído manga, o han visto anime durante mucho tiempo, o durante algún tiempo, pues realmente te das cuenta que pues no viene a cambiar nada. Pero lo que sí tiene mucho es una estética, ¿no? Y tiene una fórmula, y tiene una propuesta en cuanto a eso que sí está muy interesante. la forma en cómo Tatsuki Fujimoto te cuenta y desarrolla los personajes, yo creo que es de las cosas más chingonas que tiene, ¿no? Porque si bien sí recurre a este rollo de los flashbacks, que creo de hecho que no son tantos como pudieras pensar, cuando los utilizas son para resolver cosas que ya en tu cabeza ya están resueltas, o sea que ya estás ahí, ya está la respuesta enfrente de ti, pero solamente pone el flashback para que sientas aún más empatía y sea en ciertos momentos muchísimo más doloroso, ¿no? Como lo que le pasa a Aki, ¿no? Cuando está con Denji, ¿no? Con las bolas de nieve, ¿no? Por ejemplo. O cuando ves a Power platicándole cosas a Denji. O Pochita, ¿no? Platicando con Denji también ya casi al final del manga. Son cosas que... O está Himeno, ¿no? O Aki recordando a Himeno y demás. Son cosas que ya o sucedieron o ya se resolvieron en ese momento y que nada más utiliza los flashbacks para que sientas más empatía y que el golpe emocional sea muchísimo más grande. Porque eso es también lo que tiene el manga, ¿no? El manga no se toca el corazón para deshacerse de personajes que dices tú, no mames, ese personaje no le va a pasar nada, ¿no? Porque pues el autor lo va a cuidar y lo va a guardar y todos vamos a cuidar su sonrisa, ¿no? Y la chinga, no, pura verga, a Fujimoto le vale pura madre. Y de hecho, al final, cuando ves quién queda, al final dices, como vergas, no mames. O sea, luego, ¿quiénes quedaron? O sea, te dices, no mames, no. O sea, cambio a tres de ellos por una de los que se fueron, ¿no? Por ejemplo, y te dices, no mames. Y es lo que también tiene el manga. Y ya cuando le agarras el modo de que va a ser así, estás todo así de, no mames, a ver qué va a pasar. O sea, ya estás, no, ya, la verga. Se va a morir mi personaje favorito. Por ejemplo, ahorita está el mame de que cada que va a pasar algo dicen ya se van a matar a Denji. Por ejemplo, ¿no? Están con ese mame. Sí, en una de esas. Sí. No lo había pensado. Porque ahorita ya hay segunda parte, ¿no? Del manga. Y si dices tú, no mames, me lo van a matar. Yo, de hecho, hubo un momento en los capítulos anteriores donde dije, no mames, me lo van a matar. Porque también está este mame de las filtraciones, ¿no? Que sí fueron reales y otras no. Y se estaba ahí revolviendo entre reales e inventadas y estábamos todos como de... ¿Qué pedo? revolvió filtraciones reales y spoiler no real. Sí. Para que se confundieran. La esperanza del shonen que ni parece shonen. Es que también esa es una mamada, ¿no? Por eso cuando se quieran referir a un manga para adolescentes y adultos, pues es por demografía. No es un género como tal, o sea... Chainsaw Man es un... Es una serie de acción, o sea, un poquito de intriga y acción, y es todo. De eso trata Chainsaw Man. O sea, esa es la demografía, es acción. Y ya, es todo. Entonces, como manga de acción, lo hace muy bien porque las peleas están muy bien. Ahora, una de las cosas que yo sí puedo quejarme un chingo es que Fujimoto tiene unas escenas así... Los pin-ups, o sea, las escenas de 2 páginas... Donde muestran así una escena donde sale Chainsaw Man así ganando, perdiendo o así, están bien chingonas. Pero las peleas regularmente están muy mal coreografiadas en el manga. En el manga es como de, híjole, es donde le falla Fujimoto. Pero se entiende qué está pasando, o sea, eso sí no lo voy a negar. Por eso en el anime yo sabía que su pedo lo iban a mejorar y lo mejoraron bien, cara. O sea, ahorita nos podemos ir un poquito más para allá. Pero sí, o sea, esas yo creo que son las virtudes que tiene el manga, ¿no? O sea... Que es frenético, tiene un chingo de... Tiene mucha acción. Los personajes se van luego a tropos comunes o son súper así, ¿cómo se dicen? Son cliché dentro del género. Pero más que nada lo hace así Fujimoto para contarte una historia más de ellos, rápido. Y sin batallar tanto con el desarrollo de personajes, o sea... Con 1 o 2 flashbacks los desarrolla y ya entiendes perfectamente todo con ellos, ¿no? Y eso está muy chingón porque también el manga es corto, ¿no? La primer parte de Chainsaw Man son 11 tomos. O sea, en 11 tomos te cuenta una historia muy bien, que también es otra de las cosas, no se siente apresurada, ¿eh? Eso, y es una de las cosas que yo agradezco un putero y que parece ser que en Shonen Jump le están agarrando el modo. Están matando, están diciendo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Así. Porque de hecho, yo pensaría, con lo popular que es Demon Slayer actualmente, o sea, esa madre es para que ahorita fueran por el tomo 34, o tomo 40 y tantos. Y ya tiene más de 2 años que terminó el manga. O sea, y de hecho lo mataron, o sea, dijeron, no, ya estuvo. ya no más. Ya no queremos más Demon Slayer. Y con Chainsaw Man, si bien no lo mataron, sí cerraron un arco importante y lo continuaron porque pues me imagino que empezaron a tener un chingo, pero un chingo de ventas. Y que es una de las cosas que también tuvo Chainsaw Man. O sea, antes del anime, Chainsaw Man vendía muchísimas copias. Empezó a salir en muchos mercados, salió en Europa, en América, en México, en Asia. Y vendió muchísimo. O sea, ya para cuando salió el anime, o sea, ya había muchísimos mangas vendidos. No te digo después de que se salió el anime. Por ejemplo, ahorita está agotado el número 1 de Chainsaw Man aquí en México. No lo encuentras. O sea, no hay forma. Ah, sí. Entonces... La misma, ¿cómo se llama? La misma popularidad del boca a boca que se hizo con Chainsaw Man hizo que hubiera segunda parte. O sea, y de hecho, ese mismo, como a los meses de que se anunció, ¿cómo se llama? En el 10º aniversario de MAPPA, de que iba a haber anime de Chainsaw Man, a los meses anunciaron la segunda parte del manga. Lo que sí es que, por ejemplo, a diferencia de los otros mangas que publica Shonen Jump, este manga se publica en Shonen Jump Plus, que acá en América es este servicio en línea, ¿no? De Shonen Jump o de Shueisha, que se llama Manga Plus. Es un manga web. Ay, qué gusto leerlo ahí. Pues sí. Ahora, sí. Ahora te voy a decir algo, o sea, por una parte sí, pero y a lo mejor lo voy a platicar en un rato. No soy tan fan de leer capítulo por capítulo de Chainsaw Man, no puedo. Cada vez se hace más difícil para mí, o sea, y lo voy a comentar en un rato. Pero sí, yo creo que esas son las virtudes de Chainsaw Man. De las cosas malas que tiene Chainsaw Man el manga, yo creo que sí es esta falta como de profundidad que tiene en algunos casos. Sí hay unos personajes super planos que no te explican ni madres. Que te tienes que imaginar cuál es el desarrollo entre ellos. O es más, el desarrollo entre personajes. A lo mejor ¿cómo se llama? Es un bonus del tomo donde salen. Donde te explican una relación de ellos dos, ¿no? Así dices tú, ah, órale, qué culero. Y ya, ¿no? O sea, que por ejemplo hay un personaje que estaba enamorado de otro y te enteras de que estaban enamorados nada más porque sale esa viñeta. Si no es por eso, no sabes, ¿no? Ni te enteras y pues te quedas con la duda de qué pasó o qué pedo con ellos, ¿no? Entonces, a ver, ahí estás ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sí. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ya volví. ¿Ahí estás? Se me fue el internet. Se te fue el internet un poquito. Sí, ya estás. Sí, está lloviendo. Ah, ok, dice. Lo explican en la novela. Dicen, ah, pues sí está internet, pero es que no. Yo creo que ahí sí un manga sí tiene que... Ahí sí. Ajá. Es... ¿Pero qué no explicó? Perdón. Por ejemplo, lo de... O sea, no estoy spoileando cosas por eso, pero lo que digo yo es que hay... Una de las cosas que no hace bien el manga es que sí hay cosas... desarrollo de personajes que sí están como dices... Esto es muy interesante este personaje, pero no te desarrollan nada de él, no te cuentan casi nada y te vienes enterando de cosas importantes de ese personaje por extras del tomo. Y lo que les decía yo es que hay dos personajes, hay uno que está enamorado de otro y al otro lo mandan a la verga y ya, eso es todo lo que hay de desarrollo, ¿no? Y te enteras que hubo historia entre ellos y ya, es todo. Y en ese momento en el toma, en el manga están peleando entre ellos y tú de, ah, pues oral, chido. Me hubiera gustado más que te hubieras aventado un poquito más de desarrollo, ¿no? De ellos, pero... No, putazos, ya. ¿Qué más necesita? Sí, o sea, es eso, ¿no? Que... antepone más la acción que otra cosa, ¿no? O si te soy sincero, creo yo que el jefe final, que no es el final, a mí no me pareció tan increíble, ni tan sorprendente, ni tan chingón. Sinceramente. O sea, tanto pedo para que fuera ese güey. Sí, pero también... Sí, pero... Lo presentaron muy bien. Bueno. ¿Sí, dime? Sí, no, sí le... Yo siento que sí tenía una idea ahí con eso y después no sé qué pasa. Se siente raro. Sí, ¿no? Ahí sí entiendes... De hecho, se robó cámara otro personaje, que todo... Yo hasta el momento me pregunto qué pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál? El... el de los... Es que ni siquiera sé cómo se llama el pinche demonio. El de los... La típica escena de los astronautas. ¿El de la oscuridad? Ándale, ese. Ese yo sí me quedé, ¿qué pedo? Ese sí, sí me dio miedo. Sí, no, y que de hecho hasta un personaje quedó traumado, ¿no? Por ese demonio. Ajá. Sí, o sea... Sí, por esa parte yo creo que sí jugó mucho con la imaginación de la gente. La gente se hizo una idea muy cabrona del personaje, del enemigo, y es como de... Ah, no mames. Pero... Digo, también tiene mucho que ver eso el... Cómo se crea un manga, ¿no? O cómo es la producción de un manga. O sea, tienes la idea, tú llevas la idea con el editor le dices, no, pues el manga va de aquí, aquí, aquí. Más o menos esta es la idea que voy a hacer, la puedo desarrollar por aquí, si pega puede irse por acá, y si pega por esta otra parte puedo moverla para este lado, si no pega lo puedo terminar así rápido y ya. O sea, eso es lo que hace el mangaka. Y mientras va publicando y dependiendo de las ventas que tenga, pues se va desarrollando el manga tiene ciertas rutas, ¿no? Que ya ha hecho el mangaka. Y yo no sé en qué momento perdió, ¿no? Y como que el hilo de para dónde llevaba ese personaje, para ese enemigo, para que al final fuera eso, ¿no? Pareció chiste polo polo, ¿no? Así largo, 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 largo. Y el último fue como de, ah, ok, va, no hay pedo. Digo, yo sé que hay mucha raza que todavía sigue llorando con lo de las bolas de nieve. También se me hace... Yo soy ese. Es que ¿cómo puedes no llorar con eso? ¿Qué te pasa? Ay, no tiene sentimientos el Führer. Se me hace muy lágrima fácil esa parte. Para otras cosas que mostró Kishimoto y que me hizo sentir gacho, esa sí creo que fue la más cantada, así desde... Mi escena favorita. ¿Sí? ¿Es tu escena favorita esa? Sí, sí me gustó mucho. A mí me gusta el dolor. Lo que sí ya no soporté fue lo que siguió. Lo que sigue está muy bien, pero digo, evidentemente estamos... ¿A ti qué te pareció? Así que digas tú, ¿no? que lo ves y dices, ah, no mames, esto no me gustó. Ay, es que... A mí no me gusta tanto Makima. Esperaba más. Ahí también. Esperaba más y también no me gusta que hay algunas cosas que siento que se quedan como ambiguas en cuanto a la explicación. O sea, es la cosa más sencilla de entender, pero a veces siento un poquito parchadas algunas cosas que de repente se le ocurren y siento que ya no sabe cómo explicar y dice, ah, Simón, o no sé, o me atacó el demonio de la comprensión lectora, tal vez. Y ajá, hay un mame, bueno, es spoiler, pero hay una cosa de Makima que no entiendo y que por más que veo a gente debatiendo, digo, ¿qué? ¿Por qué? No lo entiendo. A ver, a ver, si quieres... A ver, guárdalo de Makima, así que anótalo para que no se te olvide. No, anótalo por ahí. Es que no... Para platicarlo ahorita. Bueno, ajá. Porque sí me gustaría platicar eso. Es más, a ver. Ok. Sí, a ver, spoiler, gente. Vamos a spoilear un poquito el manga y un poquito Chainsaw Man. Si se quieren saltar esto, pues sáltenselo. Espérense un ratito. Y ya ahorita ya que terminemos, pues ya regresan. Pero a ver, ¿qué es lo que no te gustó de Makima? Que no era... No entendí que... Ya, sigo sin entender si... No era el demonio del control. Era... ¿Qué rayos era Makima? Era poseída. Completamente. ¿Era poseída? Sí, era una poseída. Ah. Sí, era una poseída. Y el problema es que matan a la poseída. Ajá. Y el mame es que se iba ese mismo demonio... Si lo matabas normalmente se iba al infierno, pero por como tenía todo el cagadero ya de contratos y demás, Makima no podías hacerle eso. Entonces, por eso al final, y spoiler de nuevo, gente, porque esto sí es spoiler, por eso al final Denji se la come. Porque el único güey que puede destruir así un demonio es el Chainsaw Man. Pero lo que hace Denji es comérsela para que ya no exista Makima como demonio control. Y es lo que hace que, ¿cómo se llama? Reviva el demonio. Porque al final el control es tan poderoso, la gente le tiene tanto miedo al control, que el demonio vuelva a nacer. O sea, es algo que no, nunca es algo inherente en el ser humano, le tiene miedo a que lo controlen. Entonces va a volver a aparecer y por eso renace Nayuta. Y el asunto acá es que Nayuta no es Makima. Nayuta es una niña que es poseída por el demonio control. Y si el demonio control va a hacer cosas culeras o cosas buenas, es dependiendo de cómo crezca Nayuta. Por eso el mame es Digo, al final es este rollo de que Pochita quería que lo abrazaran. Denji lo abrazó todo el tiempo que pudo, aunque estaban bien jodidos, aunque no tenían que comer, aunque sufrían bien culero, pero cariño bueno, nunca... o sea, a Pochita no le faltó, a Pochita nunca le faltó cariño de por parte de Denji, ¿no? O sea, y Denji siempre le dio cariño incondicional a Pochita, ¿no? Al demonio demonio motosierra. Y entonces el demonio motosierra entiende que la única razón por la que Makima es como es porque no la abrazaban o porque no le daban cariño. Entonces por eso el final es... Lo único que hay que hacer, lo que dice Kishibe es nada más darle muchos abrazos. Y por eso se ve al final Denji durmiendo con Nayuta, ¿no? O sea, siendo familia. Y está bien pinche bonito ese pedo, ¿no? Es como de... ¡Oh! Se me hace así bien chiquito el corazón, así, ¿no? Esa parte de Pochita, o sea, diciendo que él era feliz nada más viendo cómo cumplía sus sueños Denji. Es como de... ¡Oh, no mames! Es algo muy bonito. Pero ¿por qué conocía a Chainsaw Man? Porque Chainsaw Man ya siempre ha existido. Chainsaw Man siempre ha existido. O sea, ese güey es como un elemento del caos. Famoso, ¿no? Sí, y es un elemento del... Era famoso en el reino de los demonios. En el infierno, o sea, el Chainsaw Man es como un elemento del caos, siempre ha existido, ¿no? Ese güey no se rige como los demás. Y por eso ese cabrón puede desaparecer demonios, ¿no? O sea, puede destruirlos completamente del infierno. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Y por eso al final Denji tiene que comerse a Makima, ¿no? Y de hecho, ni siquiera estaba seguro de que fuera a funcionar. Pero se la comió. Al final sí se la comió. Bueno. que eso es lo que quería Denji, ¿no? Desde el principio, comerse a Makima. Comerse una Makima. No. Se la comió. Ay, no. Sí, o sea, sí está un poco rebuscado. Pero no creo que sea tan... O sea, no está tan sacado de la manga, ¿no? Creo yo por ahí. Aún así, y sí creo que también es una queja, Fujimoto no ha explicado bien el mundo y cómo funciona y cómo son las reglas de su mundo, de Chainsaw Man. Ah, sí, no. Porque todavía... No, porque también, sí, perdón. También eso, llevamos 3/4 partes del manga y de repente nos dijo, pues el Chainsaw Man se puede comer a los demonios. Y fue como de... Ah. Sí, y de hecho todavía, por ejemplo, tú te metes a grupos en Facebook y demás, y todas se avientan sus pinches Mona Lisas, ¿no? Explicando pendejadas según ellos, ¿no? Así de, Makima todavía existe, ¿por qué? Así. Yo, la teoría más vergas que he leído, y así como de, güey, estás bien morro, es que Makima todavía existe. O sea, que Nayuta tiene el 95% del demonio control. Y el otro 5% de Makima se está regenerando porque en el refrigerador donde estaban las partes de Makima se goteó tantita sangre de la carne de Makima. Y es como de, entonces existen dos demonios control y es como de... Pero eso la culpa la tiene el pinche Fujimoto. Porque con ese mame de que las piezas del demonio de las armas, del demonio pistola, ¿cómo se llama? Ah, sí es cierto. O sea... Pero eso es culpa del pinche Fujimoto. O sea. Pero bueno, o sea, dice, Maki existe en mi Kokoro. Dice, el manga está muy bueno. Es como tomarse como un Sadalmer con Coca-Cola. No mames. Sí, no, o sea, es pinche guionazo, ¿no? O sea. Porque, por una parte te está diciendo, ¿no? Que un demonio tan poderoso como el demonio pistola hace más fuerte a otros demonios con sus partes, ¿no? Y al final si matas al demonio ese, esas partes ahí quedan, es tan poderoso que esas partes todas están ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma el demonio pistola está en muchos lados. Es por eso llega un pinche Who de 15 años diciendo que pues pinche hay dos máquinas, ¿no? O sea, una se está regenerando y otra es Nayuta, ¿no? Que es el demonio control nuevo. Y es como de chale, güey, pues es que estás mamando bien cabrón, pero esto es culpa de Fujimoto. O sea, esto es culpa completamente de Fujimoto. Dice, la vieja confiable de un demonio lo hizo, exactamente. Pero, digo, ahora, otra de las cosas, y a lo mejor regresando a las cosas que me gustaron mucho, una de las cosas yo creo que más chidas es los personajes. Y que es una de las razones por las cuales a mí me gusta el manga y el anime, que se antepone a los personajes sobre las situaciones y sobre el mundo en el que viven. Y si bien a mí el mundo de Chainsaw Man está bien culero, está bien de la verga. Yo no quisiera vivir en Chainsaw Man, nunca en la perra vida. Pero si quisieras, o sea, ¿cómo se llama? Ver a una Himeno, si quisieras ver a una Kobeni. No sé por qué, pero sí hizo muy popular la pinche Kobeni. Ahora todo el mundo quiere a Kobeni, ¿no? Es como de chale, qué pedo, ¿no? Pero queremos así, a Kobeni. Así, la morra que era como Kobeni en la secundaria toda buleada, dice, ah, chingo a mi madre. Así, ¿no? Ahorita ya, ¿no? Ya. Y en la prepa dice chingo a mi madre, ¿no? Y ahora todos quieren una Kobeni y yo era Kobeni, así. Es que está muy, cagada, o sea, les digo, es ese humor cagado así de que estás, no sé, nunca les ha pasado que les va muy, 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 muy mal y de repente pasa algo que dices, ¿qué pedo? O sea, no podía pasar y pasó y pues ya nomás te queda reír. Ah, siento que así es Kobeni y le tenemos como que cariño. Es como Irene, de qué pedo. Irene es Kobeni, tiene un cosplay de Kobeni. Bueno, ya no es spoiler porque creo que ya todos vieron el manga porque estaban muy, muy ansiosos posteando cosas a cada rato cuando salió. Pero me mata el chiste de que está aquí peleando y llega Kobeni y le tira paro y es como de, Kobeni, ¿qué haces aquí? Y, es que iban a dar un bono, o sea... Me quedé por el aguinaldo a la verga, si no mames, así, ¿no? Sí. Está bien verga eso. Iban a dar un bono y todos decimos, yo soy Kobeni. Sí. Foba 90 VL aventó 30 monedas a Corazón Alegre, que tan cierto que Kobeni tiene trato con el demonio de la suerte. No tiene sentido. No tiene sentido y van a decir, pero si Kobeni tiene un chingo de suerte. El poder de los demonios se mide en qué tanto miedo le tienen los humanos a ese demonio, a esa cosa. Por eso el demonio de la oscuridad, los seres humanos le tienen un chingo de miedo a la oscuridad. Habría un demonio de la altura, por ejemplo, el demonio de las pistolas, el demonio de qué otra cosa, el demonio tiburón, puede ser el demonio, al rato sale un demonio payaso, se ha tardado el pinche Fujimoto, el demonio control, o sea... Demonio polilla. Ay, ese sí. El demonio, ¿cuál fue el último demonio? El demonio de la caída, ¿no? Que es... Ajá. Que de hecho acaba de salir. El demonio del SAT, habrá un demonio del SAT. Y el demonio de la suerte, pues no, güey. Todos quieren tener suerte. Entonces, el mame es que Kobeni nunca se ha dicho cuál es el demonio con el que tiene contrato, ¿no? Y no lo han dicho todavía. Pero seguramente es el demonio de cuchillos, una mamada por el estilo. Porque otros decían, es el demonio de los monos. Y es el demonio mono, güey. ¿Quién viergas le tienes miedo a los monos, güey? O sea no. Pero la suerte, bueno, eso ya es fumada mía. Esto es culpa de Fujimoto. Ya es culpa de Fujimoto. Pero la suerte creo que la ven un poco diferente los japoneses porque he visto en más de una serie... Que, por ejemplo, cuando un personaje tiene mucha suerte, le dicen vas a tener una muerte horrible, porque según esto hay un equilibrio. Entonces, si tienes mucha suerte... Bueno, y también, ¿en dónde? Ay, bueno, sí, es como una creencia, ajá, de que si tienes mucha suerte, eso se tiene que compensar. Entonces, pues se compensa así, ¿no? Entonces yo no querría tener tanta suerte, solo lo normal. Podría funcionar, pero aún así no creo que le tengan tanto miedo. Ok. A la suerte. Sí, no, o sea, es que ahí es el colateral a la suerte. Pero en realidad no le estás teniendo miedo a la suerte, le estás teniendo miedo a la mala suerte que te viene o al karma, ¿no? Eso es lo que le estás teniendo miedo como tal. Entonces, es por eso no tiene sentido que sea el demonio de la suerte. No. O sea, el demonio son cosas a las que el ser humano le tiene miedo. Y lo que dicen acá es real, o sea, también... O sea, también la cagó Fujimoto al decir que varios pueden hacer contrato con el mismo demonio, ¿no? Y sí complica todo, pero es para poder, justificar que haya varios güeyes haciendo contratos y tengan los poderes, porque pues, no puedes crear un pinche demonio para cada personaje, ¿no? Digo, si Fujimoto no se toma el tiempo para hacer diseños de personajes diferentes o que los vista diferentes a los Devil Hunters... Los viste a todos iguales, menos se van a andar gastando tiempo para hacer demonios para cada uno, no mames. Que es uno de los rollos, ¿no? O sea, pues es una pinche referencia a perros de reserva, ese pedo, ¿no? Están vestidos de traje todos. Se quita de pedos, ¿no? El demonio del colesterol, exactamente. Muy rebuscado eso de la suerte. Sí, o sea, sí te entiendo. O sea, creo que a lo mejor lo planteamos mal. A lo mejor es el demonio de otra cosa, pero no sé cuál es el término en Japón. No es suerte, es otra cosa, ¿no? Pero quién sabe, no lo sé. Pero, ¿cómo se llama el...? Pero Kobeni, ¿cómo se llama? Tiene un contrato con un demonio y no se ha dicho todavía. Y pues la gente también se hace pinches pajas mentales bien cabronas, ¿no? Entonces, por esa parte, pues a Fujimoto le mama ese rollo. Es otra de las cosas, ¿no? Que a Fujimoto le mama bien cabrón cómo la gente se hace pajas mentales y los deja. Y ese güey le vale madres. Ese güey dice, nah, pues ahí háganse sus pinches pajas. Yo ya tengo mi pinche historia, a mí no me importa. Y de hecho hasta se burla de ellos, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay un one shot. O sea, que hace burla Fujimoto de esa, ¿no? Que es de un güey que está tocando la guitarra en YouTube. Se sube él grabando la canción y se hace viral y la gente empieza a decir, no mames, puedes ver cómo atrás hay un fantasma, puedes ver cómo esto y acá. Y otro, ahí me dijeron que es Dios hablando y la chingada. Y la gente se empieza a hacer acá pinche... ¿cómo se llama? Chaqueta mental. Y al final es una mamada, ¿no? El güey, no me acuerdo, creo que le tocar la canción a una morra o un pedo así por el estilo. Y al final la morra le dice que está bien culera la rola y ya, es todo. ¿Verdad? Es una mamada, completamente. Entonces, a Fujimoto siempre le hace mucha gracia ese rollo, ¿no? Y se burla de eso y es que, vuelvo a lo mismo, es quererle buscar chichis a las serpientes. Chainsaw Man es una cosa, vuelvo a lo mismo, estética sobre sustancia, completamente. A ver qué dice. Jova 90V le aventó 30 monedas a Corazón Alegre, contrato con el demonio del éxito. No, pues, qué terrible tener éxito, no mames. Ya no, yo no quiero tener éxito, voy a estar como Salinas Pliego, no voy a ser un ojete, qué terrible. ¿Vas a estar endeudado con... Ah, sí, con sus, ¿cómo se llama? Con sus accionistas, así, y me mama, así de, ¿ustedes creen que me preocupa perder 65 millones de dólares cuando tengo más de 1,000 millones de dólares? No mames, así, va a andar jodido, dijo el Jova 90V le aventó 30 monedas a Corazón Alegre, hay muchos que le tienen miedo al éxito. Le temes al éxito, carnal. Oílo. Eso es un decir. Sí. Es un decir. Sí le tiene miedo al éxito. ¿Sí mencioné que Eric Garza acaba de donar minutos o no? ¿O no lo dije? No lo mencioné. Muchísimas gracias a Eric. Saludos, gracias. Que acaba de donar. Por eso ahorita subió el contador de tiempo. Muchas gracias, carnal. Que de hecho, sí, me di cuenta. Sí, subió ahorita por eso. Ahí agregó una horita. Muchas gracias, carnal. De hecho, déjame... No, como 40 minutitos agregó. A ver, ahorita ya son 7... faltan 4, 8, 9, 10, 11, 12, 5... Ya dura, con esto vamos a durar hasta las 4 de la mañana por lo menos. Entonces, pero falta más gente. Entonces, donen, para que duremos hasta mañana. Pero bueno, si quieren donen por Streamlabs, es más práctico, es más rápido y pues les da más tiempo por su dinero. Entonces, se los dejo ahí. Sí, Fujimoto se burla de ese pedo, ¿no? De dar las pinches chaquetas mentales que te puedas aventar alrededor de ¿cómo se llama? De los... de todas las cosas escondidas o oscuras del manga, que sí hay, pero no son tan entreversadas. Y eso también está bien chido. Bueno, por ejemplo, ahorita, sin spoilear, lo que está pasando en el manga pasó algo y yo dije, ¡ay! Y entonces la gente clavada y la gente que sí pone atención empezó a sacar un montón de paneles que tú dices, ¿qué? Que tú dices, ¿qué? Con algo tan simple que te haga decir, ah, entonces este pedo sí está fuerte. Mira, hay una entrevista que se le hizo a Tatsuki Fujimoto en... ¡Ay, sí! Que le hizo Anime News Network, ¿no? Esto fue hace rato, ¿no? Ya tiene buen rato que lo hizo. Le preguntan, ¿qué tanto fue planeado la serie al inicio? Fans han descubierto varias pistas sutiles en los primeros capítulos que conectan con el último arco de la parte 1. Por ejemplo, Makima reconociendo a la gente por su aroma. Dice, hay cosas, y responde Fujimoto, hay cosas que pensé desde el principio, igual que cosas que agregué después, lo que les digo. Cuando estaba creando Chainsaw Man, no tuve planes específicos para darle recompensa a las palabras que sonaran significativas ni a las cosas que se sintieran fuera de lugar. Hay muchas cosas que dejé sueltas con tal de que la segunda parte fuera más fácil de hacer. Por eso es que hay muchas cosas que no pude retomar. Hay muchas cosas que le va a valer verga, a pinche Fujimoto y no vamos a ver, o sea, ya casi está diciendo... Yo me acordaba de esto de Makima y el olor, qué pedo. Ah, sí. Sí, desde el primer. Sí, eso es verdad, o sea, sí, eso es real. ¿Qué pedo? Pero ¿y eso de qué le sirvió? ¿Qué? ¿De qué? ¿Cómo? Eso que spoileaba del final. De que Makima no veía a las personas, que las olía. Y ya cuando ves o sea, cuando sabes eso, ves el primer capítulo del manga y dices, ah, por eso. La pinche Makima cuando vio al Denji lo abrazó. No porque fuera el elegido, es porque tenía al pinche Pochita dentro y a ella le valía verga todo lo demás. Bueno. Sí, o sea, ya después lo empezó a conocer en el carro, cuando empezó a hablar con él. Y ya empezó a maquinar todo. Makima empezó a maquinar todo. Entonces, okay, bueno. Entonces ahí fue. Ese es el asunto, esa fue la razón. Pero pues... vuelvo a lo mismo, o sea, Fujimoto. Todo, miren, mangaka que diga, miren, el pinche Oda está mamando bien cabrón. Oda está mamando bien cabrón. No está mamando. Claro que sí, tú lo sabes. Claro que no. Tú lo sabes, está mamando bien cabrón. No le va a salir, le va a fallar ese pedo, entonces. Yo confío. Digo. Si Oda confía, yo confío. Pero bueno. Pues es que... Bueno, rápido. Yo siento que sí tenía... O sea, sí tenía una idea. Ajá. Y le dijeron, esto en algún punto pegó, síguele, y luego ya se le fue de las manos. Y ahora ya está ahí tratando de armar todo otra vez. Ok. Déjame nada más... Estoy buscando la entrevista de Fujimoto, la que sale en los tomos. Espérame. Ten fe, no, da Irene. Yo sí le tengo fe. Acá el señor no le tiene fe. ¿A qué? Ahora. Ah, sí, yo no. Yo siento final. Que le va a salir mal todo el pedo, pero bueno. Yo qué sé. Eso es muy probable, ¿Qué pero... sé yo? Ay, no sé. Ajá. Espero que no. De todas formas me lo van a spoilear, así que... Por ejemplo, digo, por cierto, un saludo a todos esos que me spoilearon el manga ahorita. El último capítulo que salió, o sea, qué pedo, hasta parece que les dan algo por spoilear, así de que ¿verdad? Me saludaban, así de, nada más me mandaban el mensaje, ya pasó esto, y yo así de, ¿hola? Sí, dice, por eso Denji se pudo, ¿cómo se llama? Ocultar en el último capítulo, lo que está muy chingón. Y, a ver, es que también ahorita creo que ya todo el mundo, quienes lo leyeron en línea, sí. Lo leyeron en la versión a color. Que a mí se me hace una bastardización, perdón que lo diga. No me parece que esté tan chido leerlo a color. No me parece tampoco que sea tan genial verlo a color, pero bueno, de cada quien. Siento que el manga blanco y negro siempre va a estar mejor. O sea, si está planeado el manga para ser a blanco y negro, yo siento que siempre va a ser mejor. Mil veces, aunque lo coloreen y lo que tú quieras, ¿no? Pero... Hay una, en la escena antes de la pelea final, donde está el Chainsaw Man en la cruz, así parado en la cruz esperando. No, está el Chainsaw Man así sobre una de las cruces, yendo a los demás. La toma muestra todo el ejército de Makima, ¿no? Todos los güeyes que está controlando Makima. Y al fondo sí se ve un güey con el pelo como el del Denji. Uh-huh. O sea, y Denji estaba ahí desde el pinche principio, pero Makima no se dio cuenta porque pues ya no tenía Pochita dentro. Pochita estaba convertido en Chainsaw Man, ¿no? Así que como en Chainsaw Man, o sea. Y uh-huh. Por eso, cuando le quita, según Makima, le quita el corazón a Pochita, a Chainsaw Man, pues en realidad no lo hizo. Era Pochita, ¿no? Ahí todo el tiempo. Y por eso se escucha el rum, rum, rum. Y Makima se saca de pedo porque dice, ah, cabrón, ¿quién vergas? Y pues pasó el pinche Denji la puede matar. Además de que la sierra pues tiene sangre de Power. Y pues pinche Power le odia a pinche Makima bien cabrón. Entonces, por eso funcionó el plan. Es una mamada, ¿eh? O sea, es tipo JoJo's Bizarre Adventure, el pinche plan. Es una mamada. Pero pues ya lo había ticiado, ¿no? Fujimoto cuando está Chainsaw Man bajando del espacio, ¿no? Y que avientaba a, ¿cómo se llama? A Pochita o a Denji, no me acuerdo cómo estuvo. Que lo avienta, se separa de sí mismo, ¿no? Y lo avienta a la tierra, ¿no? Para no quemarse, un pedo así por el estilo. Entonces, ya lo había hecho, ¿no? Entonces, sí juega con eso, pero tampoco creo que sea tan maquiavélico, ¿no? El pinche Fujimoto. Y sí hay cosas que dice, esto está bien chido. Y ya después de, güey, pero ¿cómo vergas va a funcionar esto con esto que acabas de explicar y con esto que acabas de según tú, imponer en el mundo? Y todo de, ah, ya la cagué. Ah, ya valió verga. Esto no queda. Y eso creo que, pues sí le pasa un chingo al manga. O sea, tiene un chingo de conveniencias para el guión. Pero está bien, también, no mames, es un pinche manga para adolescentes. O sea, es un manga de acción al fin y al cabo. Y yo creo que también no hay que pedirle tanto. O sea, y yo sé que la gente le molesta mucho. O sea, que les hayan dicho que es la mejor serie de la historia, pero pues no es la mejor serie de la historia. O sea, solamente está muy entretenida y tiene una estética muy particular y tiene también unas ideas muy frescas de cómo funciona este mundo con los demonios y las, ¿cómo se llama? Y cómo logran hacer estos contratos con los demonios y obtienen estos poderes. Está bien chido, o sea, está bien, eso es lo padre. Mira, yo creo que la escena más vergas que yo recuerdo y que a mí me tenía así como que, ¡ah, lo quiero ver animado! Es la parte donde Makima está en el templo Shinto y está haciendo, y hace contrato, ¿no? Con no sé qué demonio y que sacrifica a unos, ¿cómo se llama? A unos condenados a muerte, ¿no? Para matar, así, una vida por otra vida. Y es como de, ¡güey! Eso está bien chingón. Eso está bien vergas. Y yo dije, en el manga está bien chingón. O sea, ya quiero verlo animado. Y animado, pues sí, estuvo muy chido. Solo que el teaser que mostraron estaba más chido que la escena. O sea, no deja de estar chida la escena, pero ese tipo de escenas lo hace muy bien. O sea, el manga tiene ese tipo de escenas. Prefiero mil veces que tenga este tipo de escenas el manga y que sea inconsistente con su mundo, a que sea súper consistente con su mundo, pero que las pinches escenas sean como de, ah, ok, qué bueno, qué chido, está bueno, ah, ok. Y yo creo que eso sí tiene mucho el manga, ¿no? Que tiene estas escenas que dices tú, güey. Está como la escena del pinche Chainsaw Man trepado en el Sharkman y peleando contra el niño sobre el tornado, ¿no? Pinche pendejada de escena, así el Sharknado. Así dices tú, güey, pinche. O sea, yo ya quiero ver eso animado después. O sea, quiero ver cuántos chinos se van a matar para animar eso, o sea, a ver cómo le hacen, o sea, es una pendejadota, o sea, de... O y otra escena que yo creo que... Y déjame se las muestro. Esto es spoiler, ¿eh? Aléjense si no lo quieren ver. Que acabo de recordar que era un comentario muy común. Ajá. Entre los que leímos el manga. Sí. Que lo veíamos y... Bueno, como saben cómo es el dibujo de Fujimoto. Ajá. Así muy, muy caótico. Sí. Pero lo veíamos ahí los rayones y decíamos, quiero ver esto animado, sí, quiero ver esto con color y que se mueva, sí. Entonces era, por eso nos hypeamos tanto también con el anime. Ahorita está muy hypeado esto. A ver, dime, perdón. Sí, porque hay mangas que dices, ok, sí, está bien que esté ahí, está muy bonito dibujado, qué bonitos fondos, pero esto al ser acción y al pasar tantas cosas todo el tiempo, pues sí te dan ganas de verlo animado. Sí. Y de hecho, digo, hay cosas que evidentemente en tu imaginación van a estar más chidas siempre. O sea, no hay forma de ganarle a tu imaginación. O sea, no hay forma. Pero hay otras cosas que dices tú, güey, esto está muy chido, se les quedó muy bien. Dice, el anime compone mucho la narrativa del manga en cuanto a acción, como la parte de Aki contra Katana Man. La primera vez no le entendí qué sucedía y era, no sé, muy caótico. Es que eso pasa en el manga, o sea, las coreografías no están tan bien hechas en el manga. O sea, sí hay las escenas, las poses y demás están muy chingonas, pero creo yo que son muy pocas las que la coreografía está muy bien hecha. Sí ha mejorado Fujimoto, con el tiempo que fue mejorando, pero los primeros tomos no está tan bien hecho. Y creo que en eso mejora mucho el anime. De hecho, la escena del entrenamiento de Power y de Denji está verguísima, es bien explicada en el capítulo. Esa yo tampoco la había entendido en el manga. La de... Ajá, cuando atacan a a Kishibe. ¿Kishibe? Cuando atacan a Kishibe yo tampoco la había entendido, yo había entendido otra cosa. De hecho, ya cuando la vi en el anime ya dije, ¡ah! Pasó esto. Sí, sí, o sea, es un buen storyboard como tal, pero no ayuda mucho para que el cerebro complete bien la escena, que es lo que hace una buena escena de acción en manga. Un mangaka lo que hace es que tú nada más de ver las imágenes estáticas, tú te haces a la idea de qué sucede en esos intervalos entre paneles. Y es bueno, Fujimoto es muy bueno dibujando, pero no es tan bueno para las escenas de acción, aunque tiene mucha acción, lo cual es bastante raro. Miren, esto, por ejemplo, yo sí quiero ver cómo vergas lo van a animar. Es spoiler, super spoiler. Spoiler. Si no lo han visto, aléjense. 12, 5 minutos. 97. Sí, 3 minutos. Dice el demonio pistola golpea la ciudad de Nikajo en la prefectura de Akita en Japón por desde la costa por 12 segundos es donde llegó el demonio pistola. Lo siguiente es el comportamiento grabado o anotado del demonio pistola. Inmediatamente después de su aparecimiento, ¿cómo se llama? Activó su habilidad, de tirar balas a través de las cabezas de cada adulto, hombre, en aproximadamente 1000 metros alrededor del, del demonio control. Digo, el demonio control, el demonio pistola. Y luego también la misma habilidad entre personas de 0 a 12 años. Ahí está, ¿no? Muertos. Está bien mamón eso. ¿Cómo vergas lo van a animar? ¿Qué pedo? Está bien, mamón. Que ataca Makima. Fíjense, mano, va en muerte Makima. Confirmada. pinche Fujimoto ahí con el libro de 100 nombres para tu bebé japonés. Exactamente, no mames, ¿no? Y ahí se acaba. Entonces es como de, güey, ¿cómo vergas vas a animar eso? Échenle ganas. Échenle ganas, ¿no? Así el Fujimoto, así. Ahora sí, de Fujimoto-san, ¿alguna recomendación que nos dé para animar esto? Jova 90V le aventó 30 monedas a Corazón Alegre. ¿Qué tan poderoso sería el demonio de Tasmania? Le teme al demonio de Tasmania. Todos quieren tener su playera. Si son de los 90s, todos tuvimos playera del demonio de Tasmania. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Ya les dije, es el demonio, es el demonio pistola. Entonces es un spoiler. Yo les dije que era un spoiler. Entonces, no sé cómo van a animar eso. O sea, no sé cómo van a animar eso. También he visto, por ejemplo, había otro, mira, que estaba muy chido. Es que los fans se rifan bien cabrón. Mucho, muy cabrón. Mira, es ¿cómo se llama? Riz Song. Mira, dice veracruzano. También esa parte es muy difícil de seguir en cuanto a narrativa. Pero uno de los momentos donde Fujimoto se la recontratascó en el tomo 5, creo, de Fire Punch. Ah, pero es Fire Punch. En cuanto a narrativa, ese estilo, por así decirlo, lo ha aplicado mucho en la segunda parte. Ok. Miren. Claro, ¿por qué se puso esto? Ahí está. Mira, aquí está. Ahí te hablamos del anime, ¿eh? ¡Ay, mi waifu! Ahí te hablamos del anime. ¿Qué veíais? ¡Uy, yo estoy no! Ya anunciaron, no han anunciado segunda temporada, ¿verdad? No, pero ya va a haber evento de MAPPA en estos días y dicen que va a haber que va a haber algo de Chainsaw Man, entonces seguramente van a anunciar segunda temporada. O película o segunda temporada. Está hablando en alemán, en ruso, perdón. A ver. No. ¿Qué es lo de la cómo se llama? La cita que tuvieron Denji y Riz. Y está cuando a Riz la empieza a perseguir un güey que estaba poseído por un demonio. Juan lo animó. Qué pido. Una fan china que sabía japonés, evidentemente sabe chino y sabía ruso, compuso la canción que canta Riz. La canta en ruso. Siento que va a sonar diferente en el anime. Ah, no, sí, no. Es otra cosa. Ni lo hizo en japonés. Lo hizo en japonés, en ruso. También lo canta en inglés. Ahora, y es una de las cosas también que están chidas, ¿no? De lo de Fujimoto que decíamos. Una parte, el güey le gusta jugar con este pedo de hacer parecer las cosas como que son súper clavadas y no lo son. Y luego cosas que dices tú, bueno, ¿qué vergas tiene que ver esto con lo otro? Si hace cosas como referencias a cosas que van a salir más adelante. Porque, por ejemplo, lo que estaban diciendo es que la canción originalmente, la que canta Riz, que de hecho hasta pone la letra en ruso, habla sobre un... ¿Cuál sería la cita ideal para alguien, no? Que es ir a un acuario e ir a ver pingüinos. Lo cual, más adelante en Chainsaw Man 2, hacen referencia a eso. Y es como, tu verga. ¿Y cómo madres pasó eso si Denji no vio eso nunca? Y es como de... Está muy chido. O sea, hay cosas que de verdad sí dices tú, no manches, pinche Fujimoto nomás lo está haciendo a la mamada. Y otras dices, ah, pero no. Pero no, o sea, porque sí, o sea, ese rollo de lo del acuario y lo de los pingüinos es bien específico. Súper específico, y sobre todo en la parte que está ahorita Chainsaw Man. Sí, eso ya lo había spoileado el pinche Fujimoto en la canción de Riz. Es lo que dice la canción. Habla sobre una cita ideal. Y pues eso, es donde le tocó ir a Asa y a Denji, nomás que Asa, pues... Spoiler. Nomás que Asa, pues... De pinche Asa. Nomás que Asa, pues, esos pantaviejos y salió con su mamada, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Pero muy bonito. O sea, son escenas que yo voy a querer ver animadas, ¿no? Que de esto es lo que sigue, de hecho, lo que seguiría en el anime. Y de hecho se tició al final de Chainsaw Man, ¿no? Que sale Riz, entonces... ¿A ti te gusta Riz? Te había preguntado. Pues claro que me gusta Riz. Pregunto. Sí. No sabía que te gustaba Riz. De hecho es de las cosas que más espero del anime. Me gustó mucho. Les digo, me gusta la tragedia. Ay, les voy a spoilear. Bueno, pasa algo al final que me gusta con Riz. También me gusta el diseño y está muy bonita. Es que ella es linda. Ella es linda y manipuladora, como todos en esta en este anime. Sí. Denji, ¿cuál crees que es mejor? ¿El ratón de campo o el de ciudad? Ahí está, ese mame, ¿no? Eso fue lo que vimos el teaser del final de la primera temporada de Chainsaw Man. Está muy bonito. Sí. Ay, aparte su demonio está bien cool. Su demonio bomba está bien chingón. Y las escenas de ellas yo creo que son las mejores, ¿eh? Son las mejores escenas de acción de todo el manga. Hasta ahorita es lo mejorcito de acción. Ah, no, y la que sigue también, la de la parte de Santa Claus. No, mames, está bien verga. Riz junto con Asa, Yoru, también bonitos los diseños. De hecho, para mí, Yoru y Asa es el mejor diseño de mona que tienen ahorita el pinche Fujimoto. Uh-huh. Sí, Yoru también está chida. Oh, Yoru está así de peli negra. Me caso otra vez. Me caso otra vez. Sin pedos, sin pedos. Aunque al final me mate, no me pasa nada. De algo me he de morir. Ajá. No, no te va a matar, te va a hacer arma. Pues me mataron en el proceso. Así mató al profe, pues a mí no me matará a mí. Dice, está cool que cambie el acento a yucateco cuando se transforma. Dice, es broma. Pues sí. A ver, ahora, el anime, ¿no? Que es el Pink Elephant in the Room. A ver, el anime tiene un pedo y es los fans, ¿no? No valen ver. O sea, sí. Chale. Ay, qué pedo. ¿Qué pasó? ¿Qué te sonó? Sonó mi teléfono. Sí, o sea, el pedo es que se hizo un hype pendejadamente grande con el anime de Chainsaw Man. Y la culpa la tiene MAPPA. El estudio que produjo Chainsaw Man, el anime, fue MAPPA. Aquí la culpa la tuvo MAPPA, porque sí estuvo ticiando durante años el anime de Chainsaw Man. Luego creó un teaser que está hermoso, déjenme se los muestro. Que la neta, aquí, yo, de eso, esa fue la razón por la cual yo le entré. O sea, Lit fue la razón por la que yo le entré a esa madre, ¿no? Déjenme... Es este, no. Espérenme, ¿eh? Porque ando... Tengo que descansar un poquito mi garganta. Espérenme. Es que hay un teaser. ¿El primero? Es que hay un teaser del anime. Es que hay un trailer. Este mero es. Ah. Este de acá. Muchas de las cosas que salen aquí ni salen en el anime, ¿no? Perro. Hola, Kenji. Vente. ¿Ven por qué soy tan feliz con Kenji? No ladra. Ay, no ladra. Perfecto. Eso, por ejemplo, nunca salió. No mames, ni sale en el manga. Ni eso. Ni eso. No, eso sí. Eso sí también. Eso también. Eso sí sale. ¡Oh, qué perro! O sea, imagínense ver eso. Yo lo vi, yo no había visto nada de Chainsaw Man y dije, ¡a la verga! No mames, está bien chingón. Y después, de hecho, justo después de esto, salió un tráiler de la segunda parte del manga. Es este de aquí. Sí, es este, sí, es este. O sea, y evidentemente todo esto, o sea, esto es combinación porque, por ejemplo, cuando salió el teaser pasado, este es el que les quería enseñar. Este fue el que les quería enseñar, ya me acordé. Anunciaron el anime y Shonen Jump anunció luego segunda temporada del manga. Hay spoilers, ¿eh? Para que tengan cuidado. Y salía Makima, ¿no? Y todos, ¡no tiene perro! Le nerfearon el perro a Makima. Sí, ¿no? Era el mame. Evidentemente te ibas a hypear con esa madre. O sea, y luego fueron meses sin saber nada. Ni madres. O sea, sí, qué pedo. Meses así completamente sin saber absolutamente nada. De hecho, ese último teaser que vimos, eso salió una Jump Festa. O sea, salió el anuncio de la segunda temporada de Chainsaw Man en diciembre de 2021, principios de 2022. Dicen, en 2022 sale la segunda parte de Chainsaw Man, del manga. Y al final sale tiseado Makima animada, ¿no? Y es como todo, ¡ay, verga, Makima! Y pasaron meses, hasta septiembre, agosto, So, mira qué hermoso Osiris. Muchas gracias, Osiris. Osiris- elevó su ki a más de 400, para que vayan por una chaparrita. Ahí tengo mi chaparrita, ahorita voy a... Una chaparrita. Ahorita me la voy a comprar. Y compré unos tacos, unos taquitos al pastor. Uf, puta madre. So, voy a cenar ahorita. Ahorita terminando lo de Chainsaw Man, me voy a ir a cenar rápido algo. Me voy a venir a cenar aquí para que me acompañen. Porque ya en un ratito vamos a grabar En Busca. Pero bueno. Entonces, el hype estaba súper alto, súper grande, así de... ¡No! Luego sale el trailer. Les voy a poner el trailer. Es lo bonito de esta madre, aquí puedo ponerles toda la verga. Puedes poner todo. Y no tengo que explicarles, y no tengo que contarles nada. Aquí está el pinche trailer. De su madre, ahí está. ¿Es el trailer? ¿O este es el segundo? Ah, no, este es el viejito. Este es el bueno, creo. No, este es el mismo. Hay un trailer ya del anime. Acá. Era, no, tampoco es este. Era este de aquí. Hubo un evento de Chainsaw Man donde ya mostraron todo el proyecto como tal. Y este trailer ya era así de la serie animada. El otro era un teaser nada más. Siempre hacen esos sonidos de golpecitos. Pum, pum, pum. Ahí regreso, voy a sacar a Kenji al patio y vengo, Espérenme. Sí. Claro que cuando ves eso, que esto ya no es un teaser, o sea, es trailer, esto es lo que vas a ver en el anime, dices, no mames. Así yo me acuerdo estar a las 6 de la mañana viendo el pinche especial ese todo culero, nomás por un minuto de animación, o sea. Es que ya estaba yo muy metido en Chainsaw Man en ese entonces. Y pues el fandom estuvo mamando, estuvo diciendo mil cosas. Y luego MAPPA, toda para acabarla de chingar, sale con... Pues Chainsaw Man va a tener 3 endings diferentes. Así para acabarla y tú... Sí, mamá. Y de hecho yo, el primer ending, que es de Boundy, que es el mismo grupo que canta el segundo opening de Pochi. De Pochi, de... ¿Cómo se llama? De Ranking of Kings. Ranking of Kings. Y dices, no mames, o sea, pinche Boundy viene de hacer ese pedo. Y de hecho cuando vi el primer ending, originalmente el primer ending de Chainsaw Man, son los créditos, ¿no? Como si fuera película. Sí. Y dije, ¡ay! Pues así hasta yo. Dije, ¿eso qué? Pero ya después yo me hago un anime con 2 endings. Así, ¿eso qué, güey? No mames. Pero ya después salió, ¿no? Ya la versión... Ahí sacaron a los 10 minutos de que salió el capítulo, en la página de MAPPA sacaron como que la versión, ¿no? Con la animación del ending. ¿Qué es eso? Que son escenas del manga, de la serie, ¿no? Del primer capítulo. Y otras escenas que no vienen. O sea, sí vienen entre que sí que no. Entonces, pues el hype estuvo muy cabrón. Sí te mostraba como que una intención muy cabrona esta adaptación animada, de hacerlo muchísimo más cinematográfico, realista en ciertas partes y darle como que un acabado un poco más serio, ¿no? Tirándole como a serie gringa. De hecho, lo puedo llegar yo a comparar con estas series de thriller de asesinos seriales y demás que les mama a los gringos. O de la onda de películas también de asesinos seriales, como por ejemplo Zodiac, Seven, todo lo que hace David Fincher en cuanto a ese tipo de películas. Esta madre lo tiene, o sea, tiene esa estética, o sea, parece como película de terror o thriller de terror. El primer capítulo es así, está muy cabrón. Y a mí me mamó. El primer capítulo a mí de Chainsaw Man, a mí me encantó mucho, así... Que no, es que le quitaron la esencia al manga y le quitaron cosas y se ve el cel shading. No. Tiene un cel shading muy culero, no lo voy a negar. La escena de cuando Denji se convierte en el Chainsaw Man, sí está culerona. Pero de ahí todo lo demás... Está bien hermoso el pinche... El anime está hermoso. De ahí en más, todo lo demás está súper bien animado. No hay ni un capítulo que la animación decaiga. Al contrario, hay escenas que dices tú, ¿qué pedo con esto? Y le agregan todavía escenas, o sea, por ejemplo, hay cosas muy importantes que animar y que no se mencionan en el manga. Por ejemplo, Aki y su rutina de cómo se levanta y cómo se hace café. Está bien vergas. Obvio, para que duela más. O partes del... Es una táctica cinematográfica, para que entiendas cómo estaba Aki antes de... Ay. Sí lo es, no, sí lo es, aunque te burlas, aunque lo digas así, evidentemente eso es lo que hacían las series antes, o sea, este tipo de relleno, ese tipo de cosas que le agregaban, o sea, es desarrollo, es poquito, pero son detalles que te ayudan a entender mucho el personaje, ¿no? O sea, cómo es él, su psique y demás. Todo tranquilo el güey, así, bien feliz, así, pinche momento, como perrito, ¿no? Así en la mañana, que me dé el sol un ratito, así bien tranquilo el perro, se echa así. Y luego voltea y el cagadero ahí con el pinche Denji con la Power, tú vete la verga. Y el ruido, sí también. Hacen un chingo de ruido. Sí. La Power. Ese tipo de cosas, dice. Ahora que dices eso de la animación, un paréntesis, ahorita hay un mame con el tráiler de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, en el cual dicen que se ve fea la animación. No mames, están bien pendejos, o sea, la neta. Dice, está bien fea la animación. Lo que no saben es que casi todo el equipo que está, el cual está apostando por un diseño más simple. Ahorita lo platicamos si quieren. Ya vi a lo que vas, Veracruz. No, tienes la idea, pero no va por ahí. Ahorita les digo. Si quieren más al rato hablamos de eso, pero bueno. Y la gente se empezó a buscar. Lo que yo creo es que a la gente le caga cuando algo tiene con toda la intención de decir, tengo un chingo de presupuesto y con ese presupuesto voy a hacer lo que me dé mi pinche gana. No me importa si mi historia es simple y pues no viene a cambiar nada, ¿no? Porque de hecho en realidad el... Chainsaw Man no viene a cambiar nada, no viene a cambiar la vida a nadie, nada más que es una cosa que fácilmente se podía hacer popular, ¿no? Y se hizo bien pinche popular esa madre en las convenciones en Estados Unidos, todo el mundo se disfraza de Denji, todo el mundo hace pendejadas de Chainsaw Man. Tú, cuando fuiste a la convención, la última convención, la TNT fuiste, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas de Chainsaw Man había? Había como... Puro Chainsaw Man, o sea, que hicieron su casquito y su motosierra. Vi como 8, 10 y con variables, ¿no? Unos traían, a uno se movía la motosierra, otros no sé por qué, pero traían lucecitas, bueno, porque era diciembre. Traían así adornada la motosierra y lucecitas. O Denji con su Makima, con la chica traía encadenado al Denji, así, pero sí, chingos de Chainsaw Man, y eso nada más era el Chainsaw Man, porque también había, no sé, cosplays de la chica, no, del demonio de la espada, no sé, ¿sí es de la espada o ese? ¿Cuál? ¿El qué? El que pelea con Aki al final. Sí, el Katana Man. Ándale, el Katana Man, pero versión chica, muchas Makimas, muchas Powers, muchas Kobeni, sí, convención de Chainsaw Man completamente. Espérame. Y sin mencionar lo que se vendía, ¿no? También. Ahí, muy popular. Ah, y sobre todo porque yo cuando... Es que este anime es perfecto para si tienes un grupito cosplayer, es perfecto, porque está bien sencillo el uniforme, o sea, todos se van del mismo uniforme de la secundaria, lo sacan de donde lo tienen guardado, sí. Ya nada más como que se caracterizan la peluca y la cara y vámonos a hacer cosas, vámonos a un boliche a grabar con el opening de fondo. Espérenme. A mí sí. También me llegó esa madre que te llegó a ti. Ah, bueno. Dice Emma Naguisa, es que es más fácil vestirse de oficinista. Ay, de hecho, creo que... Ah, bueno, no sé si lo puedo mencionar. Emma Naguisa también hizo cosplay de un personaje. ¿Ah, sí? No les voy a decir cuál. Bueno, hay que lo escriba él. Pero dice... sí. Ah, y también en noviembre los cosplays de Chainsaw Man eran perfectos. Sí, no, pues estaban, pues, todo el tiempo estuvieron, o sea, es que vuelvo a lo mismo, o sea, esta madre no va a ser Demon Slayer, ¿no? O sea, eso nunca va a pasar, porque esta cosa sí es más para adolescentes, tirándole a edgy, es muy edgy, y esta madre es cero familiar. Absolutamente cero familiar. O sea, esta cosa no va a pegar con los niños. O sea, yo no veo a un niño con su corbatita y su camisa blanca. No mamen. Ajá. O sea, esta cosa es para adolescentes y adultos, esta madre. O sea, de hecho, esa es la razón por la cual yo creo que Chainsaw Man ya no sale en Shonen Jump. Porque la demografía yo creo que no le permite. O sea, yo creo que es muy oscuro para hacer para la demografía Shonen. Pero no lo suficientemente, ¿cómo se llama? Gore y con temas tan fuertes como para estar en la revista Seinen. Perdón, ¿ibas a decir algo? Ah, sí, perdón, me acordé rápido. Pues simplemente cuando fue Día de Muertos, Halloween, esas fechas, en mi facultad había gente disfrazada de Chainsaw Man. Bueno, en la universidad había. Entonces, pues hasta allá llegó. Sí. Y creo que mucha gente le entró. Sí. Es tan sencillo que no necesitas como que gran cosa. Sí, creo que va por ahí. Entender. Entonces, de las cosas yo creo que sí que hizo muy bien la animación fue eso. O sea, hay unas escenas que dices tú, qué cabrón. La pelea contra Katana Man, la pelea, la escena. De hecho, esta escena, déjenme se las muestro. Es esta de acá. Es Makima. ¿Cómo se llama? Shinto. Este me sale. Este de acá. Esta escena sí es una cosa que dices tú, güey. Si hubiera visto yo de 15 años, estaría sumamente emocionado. Realmente, muy emocionado. O sea, si hubiera tenido esa edad, dices, no mames. Me nerfearon a mi máquina, no manches. Pero bueno. Okay. Está muy roto. Tú a la verga. Sí, aquí no se andan. A mí lo que me gusta de Chainsaw Man es que no se andan con la mamada, ¿no? No, le cortaron un brazo y sale... No, acá los destroza. Los parte en dos, los hace popó, así. Y sufren, nomás vergas. Bye. Así. Entonces es como de, güey. Y digo, tampoco es como que diga, no mames, es lo más fuerte que he visto en mi vida, ¿no? Pero si yo fuera un morro de 15 viendo este pedo, diría yo, a la verga. Evidentemente sí estaría muy, muy vergas, ¿no? La escena. Estaría sumamente así, me causaría mucha emoción, ¿no? Mucha adrenalina ver ese tipo de cosas. Bye. Bye. Ay, la morra. Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, y eso lo hace bien el ¿cómo se llama? La serie animada. Lo hace bien, la neta lo hace bastante bien. Y creo yo que son aciertos. Sí hay otras cosas que vuelvo a lo mismo y eso tiene mucho que ver. La escena contra el Katanaman, el final. Uh-huh. El Katanaman dice, triqui, trácatelas. Así. ¿Qué está pasando, doctor García? Sino, ¿qué está pasando, doctor García? Sí, diciendo el pinche Katanaman, ¿no? Cagadísimo de miedo. Hay otras escenas que dices tú, esto podría haber estado un poco mejor, ¿no? O sea, la pelea final de Chainsaw Man contra el Katanaman hubiera estado más vergas, ¿no? Vio un edit muy vergas, que de hecho hasta lo subí en mi Twitter. Uh-huh. Y yo creo que hubiera estado más chingón. Se los pongo. Digo, esto ya es mame de fan, ¿eh? O sea, no se crean que digo yo, no, pinche director de Chainsaw Man no le sabe, ¿no? No, nomás digo que pudo haber estado un poco mejor, ¿no? O sea, es lo único que digo. Déjame... tú siendo tú. Sí. A ver si me sale. Déjenme ver. A ver. Ahí veo las cosas que pongo de Chainsaw Man. Ah, el Pochita. De veras, les debo una pochipiñata. A ver si este año hacemos la pochiposada. Sí, sí, hay que hacerla. Hay que hacer pochiposada, mira. Este fue el que yo vi, déjame... A ver si lo puedo hacer más grande en un instante. Dice Managuisa, lo siento Fiorel, pero el Twitter es para ver morras promocionando su OnlyFans. Ok. ¿A quién, no? Yo no. Como la morra, con la muchacha del... ¿A la del cosplay? Que se quejó de la muchacha del cosplay de Power. No, está cabrón. Pero bueno. Ahí está. Se los pongo. Ay, cabrón, ¿dónde quedó el twister? Twister cambiante. Casi lloro con esa escena. O sea, sí. pues evidentemente que luego ves el anime, que está muy bien también, pues no queda, no es lo mismo, ¿no? Ni de pedo. Entonces, sean más pedos ya de fan y de que te pones a buscarle chichis a las serpientes y te puedes quejar de muchas cosas de las decisiones que tomaron para la animación de Chainsaw Man. Pero no, yo en general, yo sí le ando dando yo a la adaptación. Sí es un 9.95, sin pedos. Porque casi todos los pedos de los que se queja la gente son pedos del manga. O sea, y muchas cosas que mejoraron es lo que hace también muy disfrutable el anime. Entonces, ¿qué les digo? Y pues el opening, ¿no? Que es una pinche chulada, ¿no? Que estoy traumado con el puto opening, entonces. Está bien chido. El opening es hermoso. Es de lo mejor que he visto en años. Dime. Tiene mucho detalle. Chingos de referencias, ¿no? A lo tonto. Chingos de referencias a muchas cosas. A cosas hasta de Fujimoto, ¿no? Que no tiene nada que ver con Chainsaw Man. Es como tú a la perga. Hay spoilers, sí, un poquito. Y pues el mame de las referencias de películas, ¿no? También esa es otra de las cosas. Que todo el inicio... Dime. Esa fue una cosa de las más creativas que he visto en anime. Sí, creo que la cosa más creativa que he visto. Pero pues tampoco he vivido mucho tiempo. Y de hecho también creo que fue como el trop, o sea, fue el dato de canales de YouTube, Twitter, hilos y demás, todo el año pasado, ¿no? Fue lo que más se habló. Ese opening se hizo con amor. Le echaron todos los kilos. Es Shingo Yamashita, ¿no? Quien dirigió el opening. Es el mismo que había dirigido el opening de Jujutsu Kaisen, el que dirigió el opening de Urusei Yatsura. Entonces ese güey, puto dios a la verga. O sea, está muy cabrón ese güey. Y lo más cabrón es que las referencias cinematográficas las tomó de las solapas de donde el autor en cada tomo deja da unas palabras. El nombre de una película, ¿no? Sí, el pinche Fujimoto dijo... No, pues ¿cómo se llama? Sadako contra Sayako, ¿no? Y ¿cómo se llama? Chainsaw Massacre, Masacre en Texas, Pulp Fiction, Perros de Reserva y así. Pues, que en cada tomo ponía eso. Y lo que hicieron es tomar esas películas para hacer el ¿cómo se llama? El opening. Y pues hay N cantidad de videos que les explican todas las referencias que hay, ¿no? En el opening. Perros de Reserva, Chainsaw Massacre en Texas, chingos de películas, no mames, o sea, no termino. O sea, cada escena es una referencia a una película. Completamente. Lo que me gusta es el opening de Chainsaw Man solamente con las escenas de los güeyes que sobreviven. Está bien verga. Dura como 15 segundos esa madre. Está bien chingón. Está bien vergas ese pinche opening. Pero sí tiene cosas muy padres. La verdad sí soy muy, muy fan de ese opening. Lo mejor del año. Sin problema, sin duda alguna. ¿A ti qué te gustó también del anime? A mí me gustó que le dieron su glow up a ciertos personajes que yo no daba un peso. ¿Como cuál? Ellos en el manga, como Aki y Himeno. O sea, a mí no me gustaba... Bueno, no se me hacía atractivo Aki. De hecho, creo que aquí nadie se... Bueno, nada más Kishibe me gusta. De todos los demás me caen bien. Pero Aki no se me hacía atractivo y yo decía... y yo veía que era el juzgando de medio mundo y yo decía, ¿qué está pasando? Pero lo vi en el anime y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Sobre todo en la escena esta, ¿no? Donde está cocinándose, preparándose su desayuno, lava la ropa y así, todas las morras así, ¡ay, cómo me mama un hombre autosuficiente! ¡Qué atractivo es! Sí, él y Himeno también dije, mira, por ejemplo, aquí anda Víctor. Yo me acuerdo que cuando lo leímos, todos estábamos Team Power, Team Makima, Team Kobeni, aguante Kobeni. Y nada más así salió así de una esquina, así levantando la mano Víctor, así de, a mí me gusta Himeno. Y todos así, ¿cómo te va a gustar Himeno? ¿Quién es esa? Ya la olvidamos, esa no está chida. Nos cayó la boca cuando salió el anime, porque está bien bonita en el anime. No quiero regresar al manga. Me quedo con la Himeno del anime. Tenías razón, Víctor, te juzgamos mal. Hay muchas, como ya había mencionado antes, hay como que escenas que yo no entendía, como la de Kishibe con cuando va al departamento de Power y Denji. Esa me gusta mucho. Creo que mi escena favorita del anime es la de Kobeni, cuando ataca al demonio Katana. Y creo que me sorprendió, ni siquiera recordaba que Kobeni hacía eso. Y pues el opening me gusta mucho, te digo, es de las cosas más creativas que he visto en mucho tiempo, si no es que la que más. Sí, se ve que la gente que lo hizo el opening y sí le sabe, sí dijo, vamos aquí a poner detalles para que se claven en Twitter y estén spameando y hablando de esto, y les funcionó. Muy cabrón. Les funcionó, ajá. Y lo de los tres endings era un, bueno, porque ya sabíamos, ¿no? Era como el todavía lo que tenía de misterio la serie, porque muchos ya habíamos visto el manga, entonces sí. Tú decías, bueno, o sea, sí va a estar más chido, ya sé qué pasa, va a estar más chido, pero lo realmente spoileable cada semana era el pinche ending, o sea, ¿qué salía? Salía el sábado, ¿no? No, salía los martes. Miércoles. Los martes salía. ¿Los martes? Sí, el martes que salía. Lo chingón es que era martes de Chainsaw Man, porque era tanto el manga, el Chainsaw Man 2 y el anime. Uh-huh. Sí. Ah, sí, entonces el lunes en la noche ya estaba el ending ahí. Así de, espérate, lo quiero ver terminando mi capítulo. No me robes esa sensación. Sí, la verdad sí. Se hizo súper popular. Acá dice el Alex Roth. Y a como le fue, habrá segunda temporada. Esta madre le fue súper bien. O sea, esta cosa en streaming, o sea, o fue primer lugar o segundo lugar en todo el mundo. Así, no más. O sea, creo que lo único que le ganó fue en Estados Unidos fue Bleach, porque en Bleach les mama. En Estados Unidos les mama Bleach. Y en Japón, ¿qué fue? Spy Family. O sea, y Spy Family ya venía era su segundo core de la primera temporada. Sí. De ser la cosa más popular del año pasado. Y ¿cómo se llama? Y en Estados Unidos, pues porque Bleach es Bleach. A ellos les mama Bleach. O sea, de ella es el mame del pilar del shonen, ¿no? Entonces... eso es como de no chinguen. Y es cuestión de ver la cantidad de mercancía que está saliendo de Chainsaw Man. Hace apenas unas horas acaban de anunciar que va a haber película y segunda temporada de los FIFAs, ¿no? De Blue Lock. No venden ni vergas de DVDs, esa madre. Ni Blu-rays, no venden nada. ¿No? Absolutamente nada. Pero vende un chingo de mangas. Un chinguero. Y si algo vende muchos mangas es Chainsaw Man también. O sea, Chainsaw Man sin serie, está saliendo constantemente. Cada que sale un tomo, dura un chingo arriba. Dura semanas Chainsaw Man. Entonces, es cuestión nada más eso, es hacer matemáticas, ¿no? O sea, sería una... Miren, yo sé que, por ejemplo, hay mucho mame en internet. No, es que no vendió nada de Blu-rays. Y es que en los grupos de Latinoamérica y en Estados Unidos están diciendo que fue un fracaso. Es como de... Nada más vean los Google Trends. Métanse a Google Trends y pongan Chainsaw Man. Y pónganlo de septiembre del año pasado hasta diciembre del año pasado. Y compárenlo con todas las series todas las demás series. O sea, las únicas series que le ganan a Chainsaw Man fueron One Piece. Fue Dragon Ball, por lo de la película. Fue Shingeki no Kyojin, porque esta madre es súper, súper popular. Y Jujutsu Kaisen. Y párale de contar. Y Spy Family. Fuera de eso, o sea, estamos hablando de cosas que venden un chingo. Sí. Chainsaw Man vende un chingo. Pilares. Los pilares ahora, ¿no? Del shonen. Entonces, esta madre vende un chingo. Ahora, claro, el asunto, vuelvo a lo mismo. Esta cosa... No es el siguiente Demon Slayer, porque ni de pedo va a pegar con todo mundo Demon Slayer. Ibas a la película y había niños, no mamen, o sea... Y esta madre... O sea, no la van a ir a ver niños, no. O sea, no es atractivo para niños. Por más que lo pongan, por más... Aquí parece ser que no, que sí, ¿no? O sea, que como la Power es súper agradable y bonito. No, por a ver. Es irónico esta madre, ¿no? Pero, y el Pochita, ¿no? Que el Pochita sí es una cosa súper marketeable. Pero vean, el año pasado nomás era cosa de ir a cualquier tienda de anime o cualquier cosa de anime y había Pochitas por todos pinches lados. Sí. O sea... si te sales de internet, o sea, te das cuenta que afuera si la cosa fue muy popular. Y otra cosa, por ejemplo... Dime, perdón. Pochipantuflas. Las pochipantuflas. Ahí están mis pochipantuflas. Y otra de las cosas, o sea, esta cosa también pegó mucho con gente que no ve anime. O sea, y por ejemplo, mis amigos no ven anime, o sea, les vale madre. Y lo estaban viendo así de, no, meme, está bien chido. O sea, son güeyes como de mi edad. Ese es el problema, o sea, es gente que no están ruidosa en internet. Y pues unos morros de 13, 14, 15, 20 años que pues son más ruidosos, entonces. Uh-huh. Dice, a mi sobrino de 6 años le mama Chainsaw Man. No sé por qué, Neo, no tendría por qué verlo, ¿verdad, Chainsaw Man? Pero bueno, cada quien, ¿verdad? ¿Yo quién soy? Porque... Ah, es que también eso... ¿Qué? Tiene doblaje y el doblaje está cagado. Es que ese es el pedo, ¿no? Hay un mame bien cabrón con el doblaje. Y de hecho fue parte también de lo que se hizo mame. A ver, espérame. Chainsaw Man... No, y antes de lo del doblaje también mencionar que hasta las pinches portadas del DVD les pusieron cariño. Sí. Ajá, qué bonito. Son referencias a películas, ¿no? Chingo. Sí. A ver, aquí hay sí, como sí, 1000. No sé por qué. Dime, dime. No sé por qué no nos avientan los DVDs para acá. ¿Por qué no los compran? Pues en realidad sí, y no sé si están esperando, no sé quién vaya a traerlo para América. Yo se los de hecho estuve a punto de si no hubiera estado tan aturado de lana, uh-huh, sí hubiera pensado en comprarlo, ¿eh? Sí, sí pensé seriamente en mandar pedir los Blu-rays. Es que son bonitos. Sí. Sí. Dice, no he visto Chainsaw, pero pienso verlo. Sí, está padre, velo. Sí llegan a traer y a veces baratos. No, aquí en México no creo que se vaya a salir Chainsaw Man. O sea, quien lo podría traer es Funimation, pero pues no sé yo que ahí cómo esté el asunto, ¿no? No sé si lo van a sacar en Estados Unidos o qué pedo. Pero los DVD, los Blu-rays, no sé si lo van a sacar. Se han tardado. Sí. Pensarías que lo van a traer pronto, pero quién sabe. A lo mejor van a anunciar cosas así. Es que también el asunto, y es una de las cosas por las cuales todo el mundo estaba como que muy atento con esto, es que MAPPA... Esta serie no la hizo con un comité. O sea, las series normalmente se hacen por un comité. Dice Sega, yo pongo lana para hacer el anime, yo voy a encargarme de las figuras. Y luego dice Panini, yo voy a hacer las estampitas. Y luego dice, no sé, cuidado con el perro, yo voy a hacer las playeras, así, ¿no? Y van apoquinando para la serie. Y cada uno se encarga de su parte. Y el estudio de animación se encarga nada más de sacarlo con el dinero que le dan. Ese es el mame, ¿no? Con Chainsaw Man no, o sea, aquí MAPPA dijo, yo voy a tener los derechos de la serie y yo voy a absorber todos los gastos, y si hay pérdidas, pues yo también los voy a absorber. Entonces, ese es el mame, ¿no? De Chainsaw Man, y que se hizo mucho ruido también porque el director y mucha gente dentro de MAPPA estuvo haciendo mucho ruido al respecto. Ese pinche ending como me gusta. Hizo mucho ruido al respecto de que pues esta manera de hacerlo pues es la forma de hacer de anime, ¿no? Porque ahí no están ellos atados a que lo que diga, dice cuidado con el perro. Es que ya viene la temporada de primavera, necesito sacar ya las playeras de Chainsaw Man. Entonces necesito que saques esta madre como en ¿cómo se llama? En invierno del 2023 o en 2022. O de no, ya sácalo porque ya viene el Golden Week y la chingada, y están todos carrereando al estudio. Y no, acá el estudio dijo, no, yo voy a comprar los derechos. Y yo me voy a encargar de solventar los gastos. Todo yo lo voy a pagar. Y me voy a tardar lo que tenga que tardarme. Y por eso del teaser que salió en 2021 hasta que salió la serie, pasó como año y medio. Lo cual es un chingo de tiempo. O sea, es mucho tiempo. Y por eso no sacaron nada. Se encargaron de estar animando cada capítulo. Mucho se habló de que hubo crunch. O sea, que hubo crunch, perdón. O sea, que mucha gente se quedó ahí... atorada para animar los capítulos, de que Chainsaw Man tuvo que subcontratar a un chingo de animadores para terminar capítulos 3 días antes, y la gente estaba de, no mames, va para lo hace de nuevo. ¡Ya está explotando gente! Pero ya después todo el mundo de que pues es bien común hacer este pedo, ¿no? O sea, cualquier anime que tenga, que sea popular, va así contra reloj y con tal de tener los estándares de calidad, pues dura un chingo, ¿no? Para animar las cosas y se atrasan. Y pues acá pues MAPPA nada más tenía el contrato con la televisora, con Crunchyroll, con los de streaming y se acabó. O sea, es todo, no más, ¿no? Y pues por eso hizo lo que hizo, ¿no? O sea, yo no sé si esto, como le haya ido, le alcance para hacer una segunda temporada así. Eso sí no lo sé, porque esto no fue barato. O sea, ni de pedo fue barato. O sea, si me preguntas, creo que esto está al nivel de... Esto está en cuanto a animación y producción, esto está al nivel de Jujutsu Kaisen. Y Jujutsu Kaisen está muy cabrón en cuanto a animación y en cuanto a producción. No creo que haya sido barato. Yo no sé si eso le alcance para hacer una segunda temporada así. Pues de que va a haber segunda temporada, va a haber segunda temporada. Pero así, no lo sé. Eso sí, no tengo ni idea. Los números, quienes tienen los números son los de MAPPA. MAPPA son los que saben perfectamente qué también le fue. Yo creo que sí puede haber una película, una segunda temporada. No sé si con esta calidad. Una película. Es lo que estaban diciendo, ¿no? Que a lo mejor... mejor viene la película de Riz y tendría sentido. Y tendría sentido porque es muy corta la es como tomo y medio. Es como y medio. Ok. Ay, sí, por favor. Sí, o sea, el arco de Riz es tomo y medio, entonces sí lo puedes hacer en una película. Sí ando yendo a ver a Riz varias veces al cine. O sea, y luego, ¿te imaginas que fuera con doblaje? Uf, para que la gente se empute más. No mames, yo sí quiero ver a la gente emputada. La gente se emputó pues por cosas así. Pues es que ya tiene doblaje, entonces... Sí. Ajá. Esto es real, gente. Esto es real. Así fue. ¡Ñénguele! ¡Ñénguele! Porque está gateando. Ahí está tu escena, mire. Esa escena está muy chida. Date. Entra. Pobres, ven. Vas. Y pues me callo. Qué pedo. Ok. Te cargan nada, no mames. No había visto eso. A mí. A mi miro hubieran. A mi miro. Ahí estoy yo ahorita, que me dormí 30 minutos antes de ir a dormir. Sí. Y todos ahí en el stream. Mira, demonio del SAT. Ya sí, ¿no? Hay un chingo de frases. O sea, todo el manga tiene... Digo, el doblaje tiene frases así, mexicanismos, les dicen, ¿no? En el argot del doblaje. La gente estaba muy emperrada. ¿Cómo es posible que le metan tantos modismos a un anime que no tiene el modismo? No mames, el pinche anime está lleno de modismos a lo pendejo, ¿no? Entonces, el doblaje le ayuda un chingo, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó mi mantecado? Exactamente, ¿dónde quedó tu mantecado y tu torta, no? Tu torta, mi mantecado, mi jalea, ¿qué? Mi mantequilla de maní. Mi goma de mascar. ¿Cómo se llama? Mi goma de mascar. ¿Cómo le dicen? Al refrigerador, ¿cómo le dicen? Hay una forma. La nevera. La nevera, ¿cómo se llama? Y hace un chingo de frases, ¿no? Recorcholis, cáspita, mi nevera. El frigorífico, no, mi nevera, dicen. Está como el doblaje de Comi, ándale, el doblaje de Comi también está bien chingón. El emparedado, no mames, un emparedado de crema de maní, no mames. Está bien chingón. Entonces, pues no, pues la gente está bien malita, les hizo mucho daño el doblaje de los 80s. Ya ve One Piece si quieres ver algo bueno. Cállate, Rioje, ya lo estoy viendo. Si vieras esta madre, sabrías que ya estoy viendo One Piece. No he visto los 1000 y garra de capítulos porque Diosito me quiere un chingo, pero un barquillo. No, el barquillo sí existe, güey, es el cono. Barquillos sí se usan aquí en México. De hecho, antes yo le decía barquillos a los conos. ¿Nunca los conociste así tú, Irene? No, como barquillo no, sí era cono. Sí, antes se le decía barquillo, ¿cómo se llama barquillo? ¿Cómo se llama...? Le decía barquillo. Alexo de 8305 le aventó 40 monedas a Corazón Alegre. Vamos, Denji, disfrutemos de unas rosetas de maíz. Y unas rosetas de maíz, no mames, sí. Ve la versión sin relleno. A ver, pásamela, culero. A ver si... Ya encontré el torrent, güey, pero no mames, son un chingo de... Son un putero, güey, son 400 capítulos de todas formas, güey. No. Ya péalo, pure. Cállate. Oye, pero bueno... Entonces, en total, en unos pochoclos, no mames, qué horror. Pochoclos. O sea, para todos los paltaparlantes, pues una disculpa, ¿no? Pero pues aquí no. Paltaparlantes. No, lo siento mucho. Pero bueno, pues ahí está Chainsaw Man. Es una gran serie. Ese, por ejemplo, es el peor ending. Me caga ese ending. Ese está bien feo. Si no, hubiéramos hecho un top de los endings. Nos faltó hacer el top, ¿no? De endings de Chainsaw Man. Ya muy tarde, ya no nos dio chance. Pero... Disculpe. Pero sí, güey, es que esas sagas de 100 capítulos los bajan a 30. Sí, güey, pero son como 15 sagas, cabrón, no mames. Sí, no, mi pedo con ese ending es que no tiene nada que ver con Chainsaw Man. O sea, es nomás pones a los personajes así haciendo nada. y así la pinche Power bailando así nada más porque sí. No hay pedo, ¿no? Está bien, está chido que Power baile y todo el pedo, ¿no? Está chido, pero... Y no me gusta el diseño de personajes. Está bien feo, no me gusta. Dice, ¿el manga ya va a terminar o va para largo? No, hombre, güey, no. O sea, a ver, rápido. Vamos a hablar rápido de la segunda temporada, ¿no? De Chainsaw Man. Poquito. Sí. Nada más poquito. Salió justo cuando... ¿Cómo se llama? Es que ahí me maman los trailers del manga de Chainsaw Man. Sí, ya me di cuenta. Chainsaw Man. Bien. El becario hizo bien su trabajo. Oh, pinche becario es la mamada. Le sale un verguero. Este es el trailer del 12avo tomo. Les pongo. Ya les explico más o menos de qué va. Ahí está. Déjenme, les dejo en bucle para platicarles. Si es tan bueno, ¿por qué no vende Blu-rays, güey? Por la misma razón que aquí no vende pinches entradas de cine, pinche One Piece. Rioja, estás mamando, güey. Cállate, no repitas pendejadas que hacen en Facebook. A ver, rápido. Eso es después de Chainsaw Man. Asa Mitaka es una niña que está en secundaria, o en preparatoria, todos alaban a Chainsaw Man después de lo que hizo, después de salvar al mundo. Entonces hay un club de Devil Hunters en la escuela. Entonces, como parte del proyecto escolar, llevan a un demonio, un demonio pollo, ¿no? Es como un demonio, ¿no? Una mamá por el estilo. Sí, es un demonio. Es un demonio, lo adoptan y al final tienen que matarlo. Y todos los del salón se encariñan con el demonio porque es bien chido y hace bromas bien pendejas y todo. Y la Asa odia al pinche pollo porque un demonio mató a su mamá. Pero al final... Asa dice, bueno, pues chingue su madre, vamos a convivir. Y en el momento que Asa va y convive con el pollo, lo carga y dice, vamos todos a jugar fútbol, seamos felices como grupo y como todos alumnos de este salón, la Asa se tropieza y cae sobre el pollo y lo mata. Y todos odian a Asa, ¿no? Después de eso. Entonces, ¿qué pasa? Más adelante, la amiga de Asa... mata a Asa y descubrimos en realidad que está poseída por un demonio. Y le tiene envidia porque el profesor de Asa, que está cogiendo con la amiga de Asa, al profesor le gusta Asa. Entonces mata a Asa, pero en eso se le aparece el demonio de la guerra a Asa, justo cuando se está deshaciendo, en pocas palabras. Pero es que voy a estornudar. Ah, yo no estornudé. Bueno, tengo desde hace rato queriendo estornudar, no saben. Entonces, el demonio de la violencia, de la guerra, hace un contrato con Asa. Y justo en el momento cuando muere, se recupera, se vuelve a rehacer. Y ya poseyendo, ya el demonio, de la guerra poseyendo a Asa, utiliza a la cabeza del profesor como una katana y mata al demonio, ¿no? Que lo había atacado. El demonio de la violencia, de la guerra, se hace llamar Yoru. Y el mame aquí es que la historia es ver cómo Asa vive su vida normal de adolescente mientras es ella poseída por este demonio. Y el mame es que cuando el demonio posee a Asa, la cara se le llena de cicatrices y le cambia bien chingón, que esa es la Asa que aparece a la derecha. Y además, y el mame aquí es que el contrato dice que pues ella le va a regresar la vida si le ayuda a matar a Chainsaw Man. En pocas palabras. En este mundo todavía existe Chainsaw Man. Pasan un chingo de cosas para llegar a eso. Salen más demonios, salen otros personajes que salían en la primera temporada. Muy poquitos, pero salen. Y pues... ahorita está rom-com el asunto. Hubo un momento que se puso super rom-com el pedo y es como de... ¿Qué pedo? No es queja, pero ¿qué pedo con esto? pero está bien chingón. Alexo de 8305 le aventó 30 monedas a Corazón Alegre. ¿Qué diría Lolita de la Vega si esto hubiera salido en los 90s? ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? Cosas como, ahí te les digo. Ah, no, se puso de nuevo. Cosas como el Chainsaw Man, el hombre motosierra, que es una caricatura que habla de contratos con del demonio, con el diablo. Y ya estaría diciendo esas mamadas la Lolita de la Vega. Entonces, pues ahí está. Eso es Chainsaw Man 2. Ahorita ya va a salir el tomo 14. Sí, ya está anunciado el tomo 14. Ya salen unos días. Aquí en México está anunciado para mayo el tomo 12. Sigue la misma numeración del manga. Entonces, pues, si ustedes están comprando el manga o están leyendo el manga, no se preocupe. Ahí se acaba, creo, el manga en el capítulo 96 y sigue en el 97. Entonces, no hay pedo. Creo que los primeros capítulos están en Manga Plus. Y sí, pues ahí salen también por semana, cada 15 días más o menos, como va saliendo en Japón. Pero pues la periodicidad está medio rara. Y ya si lo quieren leer, pues en línea, pues hay un chingo de lugares donde leer, ¿no? Entonces, yo digo que ya cuando alcance al manga, ya véalo en el Manga Plus para que cuenten los numeritos. Que por cierto, Chainsaw Man es el manga más visto en Manga Plus en Estados Unidos. Entonces, yo nomás digo que pues esta cosa está súper popular, así que pues, ahí está. ¿A ti qué te pareció Chainsaw Man 2, por cierto? Chainsaw Man 2 se ve... ¡Vámonos! ¡Ay, míralo, Ryohei! Garo-bajo sigue siendo un otakin desde hace 2 meses. Crioy-1990 Gifted a Tier un subtu Garo-bajo. Muchas gracias, Ryohei. Mira, se cortó una flor de su jardín, Ruenis Camacho sigue siendo un otakin desde hace 3 meses. Ryohei-1990 Gifted a Tier un subtu Ruenis Camacho. Gracias, Ryohei. Mira, agradecele, Garo, allá el... ¿Cómo se llama el Ryohei? Pero decías, perdónenme. Sí, que se ve bien edgy el tráiler en cierto punto. Ajá. Como de, no mames, ¿qué pedo? Sí. Pero para mí ha estado muy divertido. No es tan divertido que te estén spoileando todo a cada rato. No se puede huir del spoiler, pero bueno. Pero fuera de eso, sí ha dado unos giros que yo digo, ¿qué pedo? Y... me gusta mucho esta Asa con Yoru como prota. O sea, qué pedo. Es la mejor pareja demonio-humano. Y aparte, está chido que sea una morra y que tenga... Es que es muy diferente a la personalidad de Denji y a la personalidad de las otras morras que hemos visto. Es como una Kobeni, pero con menos ansiedad. Con más, así, como que le vale más, ¿no? No, sí tiene un chingo de ansiedad, pero no la hace... Le vale, ajá. No la hace visible, ¿no? Y la pinche Kobenito está... Ay, no mames, ya valió verga. Y esta no, nomás está toda torcida por dentro, ¿no? Así ya de... Valiendo verga. Digo, también pinche vida culera. No mames. De esos los últimos capítulos es como de... Oh. Hay una parte donde a mi Asa bebé la Yoru le dice... ¿Por qué no te encariñas con ese gato y lo haces un ave? Y eso fue hace como un tomo y medio. Y tú, después de ver el capítulo de la semana pasada es como de... no mames. No, un gato. Otro gato. Güey, su gato, exactamente. Pero el diseño de personaje de Yoru está muy cabrón. Y el dibujo de Fujimoto mejoró un chingo. Pero un chingo, así. Una de mis quejas siempre fue que las caras de Fujimoto las hacía como... Que los personajes tenían lag mental, por no decir otra cosa. Y ahora tiene todavía un poquito ese problema, pero creo que sí le echa un putero de ganas a la composición. A mí sí me gustan sus caras. A Irene sí le gusta, pero a mí no me gustan tanto, pero están muy bien ahorita. O sea, vean las caras que hacen, las expresiones están bien, está muy chingón. El dibujo mejoró mucho. Entonces, dice, de hecho, al inicio de la parte 2 hay un foreshadowing de eso. No, está... ¿De qué, del gato? Sí, pero no, es que... sí, no me acordaba, qué pedo. Sí, la verdad, yo estoy muy contento y soy muy fan de Asa, mucho de Asa y de Yoru. Y el mame de que Asa sea un espantaviejas, no mames, es la cosa más cagada del mundo. Denji era una espantaviejas. Y este es un espantaviejas, no mames. No, la mamá, la pinche. O sea, amiga, ayúdame a ayudarte también. Así. No sé ¿por qué vergas estoy sola, no? Y pinche lo ya. En la cita la Asa dices, no mames, vete a la verga. Mamón. Se pinches mamón, no mames, muy cabrón. Pero no, la verdad es un gran personaje. Está muy chido. Entonces, si le quieren entrar a Chainsaw Man, yo creo que es un gran momento. No hay pedo. Pueden entrar desde el anime, pueden entrar desde el manga. Pueden ver el anime y luego continuar en el manga. Si ya están viendo el manga, pueden continuar en Chainsaw Man 2. Está saliendo mucho contenido. Siempre hay cosas de Chainsaw Man. El fandom está chido. Éntrenle, sin miedo. No tengo ningún reparo en decir que es de lo mejorcito que ha salido en mucho tiempo. Así que pues, disfrútenlo. Ah, y una cosa pequeña sí. A mencionar de Chainsaw Man, que tanto Yoru como Denji no son el típico prota. O sea, sí tienen cosas que te quedas, ¿qué pedo? porque este güey le pasó esto. Porque la vida de esas personas está en las manos de Denji o de Asa. Sí, le dicen, no mames, lo quiero, está chido. Entonces, y eso es muy refrescante y muy entretenido. Sí, dice, de hecho Denji suele tener mucho esas caras de lag, pero también como que Denji no le sube bien el agua al tinaco. No, pero con Denji no hay tanta bronca, me da más bronca a los demás personajes. Siempre me he tenido yo pedos con eso, pero acá no hay tanta bronca. Acá sí mejoró mucho Fujimoto, muy cabrón. Y me gusta, y no, a mí el diseño de Asa me está bien pinches bonita. Hay unas escenas donde se le ven hasta las pestañas así. ¿Dónde empiezan las pestañas en su parpa? No, mames, está así. ¿Qué pedo con el Fujimoto? Dice, después de una vida de malnutrición, ¿qué espera del pibe? Sí, pues sí, hasta eso, ¿no? Lo único malo es que... ¿Sí? Es que como... Lo único malo ahorita, porque eso no nos pasó con Chainsaw Man, porque ya sí había terminado como la primera temporada y ya estaban todos los capítulos. Por lo mismo de que los leemos así súper rápido, igual se te acaba muy rápido y sí. te corta mucho la inspiración. Y es algo que no comenté, porque yo lo fui leyendo por tomos. Por tomos se lee muy chingón. Sí lo recomiendo, o sea, si quisieran comprar el manga, la verdad, completamente recomendable. Si se lo quieren leer capítulo por capítulo, yo creo que no sale. No me gusta. Yo estoy leyendo Chainsaw Man 2 porque los spoilers están cabrones, están de la verga en todos los putos grupos. Y no me sabe un capítulo cada 15 días, la neta. La semana que entra sale el capítulo y lo voy a ver y yo de... Ah. Pero luego lo lees todo en tomo y es otro pedo, es otra cosa. Es otra experiencia completamente diferente. O sea, esta cosa sí está hecha para verse por tomos. Completamente. Y luego también creo que los capítulos en Manga Plus o en Jump Plus son más cortos. Son como 15, 16 páginas de manga, a diferencia de las 20, 22 que son en la Shonen Jump en físico. Entonces, pues también eso no ayuda, gente. Así que, pues... Ok. Pues ahí está. Eso es Chainsaw Man, gente. Ahí está mi ¿cómo se llama? Mi platiquita de Chainsaw Man. Se las debía. Muchas gracias allá el... ¿Cómo se llama? A el Fercho, que fue el que pagó porque habláramos de Chainsaw Man. Pues ahí está. Espero que les haya gustado. Yo creo que a lo mejor luego lo ¿cómo se llama? Lo corto en pedacito y lo hago como podcast, porque eso estaría chido, se quedó bien. Y pues nada más. ¿Algo que quieras agregar de los Chainsaw Man? Me gustan mucho los personajes, están muy locos. Sobre todo creo que Denji, Power y Kobeni. Me gusta mucho que funcionan como eso, como personajes ficticios. En la vida real no me caerían bien ninguno de los tres, pero me gusta mucho eso, que con personajes así te logres encariñar. Está muy chido. Creo que sí, lo que más me gusta de Chainsaw Man son los personajes. Ok, ahí está, pues, ¿cómo se llama? Véanlo. ¿Mande? Pues véanlo, la verdad está... Y tómenselo con calma, disfrútenlo, diviértanse. Sí, de hecho eso sí, diviértanse. La verdad es eso, que se divierten con Chainsaw Man. Está muy chido. Y pues bueno, pues ahí está. La verdad a mí sí me gusta mucho Chainsaw Man, soy muy fan. Lo que salga de Chainsaw Man yo lo voy a consumir, porque la verdad sí, ya estoy muy ahí, muy dentro. Ojalá que luego traigan la novela. Fíjate, la novela ligera. Que estaría padre. Para de eso, pues, que traigan cosas de Fujimoto, ¿no? También, estaría chido. Se ha tardado Panini, ¿eh? En traer las cosas, los one shots y todo ese pedo. La neta se ha tardado un chingo, pero pues a comprarlos con Norma, ¿no? Que Norma sí los saca, nos anda con mamadas. Y pues nada, a ver, a esperar, creo que es en junio o mayo el evento de MAPPA. A ver qué anuncia de los Chainsaw Man. Y pues ahí está. Saludos y aplausos a Chainsaw Man, qué bonito era. Chainsaw Man, Chainsaw Man, Chainsaw Man, Chainsaw Man, Chainsaw Man. Vámonos pues, oigan, Chainsaw Man.